¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía de este caluroso mes de julio, al menos en la capital de España. Aunque les tengo que reconocer que no está siendo un verano, al menos de lo que llevamos de tiempo, demasiado caluroso. El verano empezó el pasado 24 de junio, si no me equivoco, y excepto una semana, al menos en la capital de España, no está siendo un verano demasiado caluroso, ya digo, crucemos los dedos. No sé cómo llevan ustedes el calor, pero lo que es un servidor, bastante mal. Tengo yo la teoría, no sé si absurda, que el frío se combate bastante mejor que el calor. El frío, al fin y al cabo, uno se puede poner mantas, chaquetas, camisas, jerseys y lo que haga falta, y al final acaba venciendo el frío. Con el calor no pasa eso, a no ser de que se meta uno, como es aquí, la redacción de Intereconomía, con el aire acondicionado, salir a la calle puede ser un suplicio. No me enrollo más con esto del calor. Yo, en cualquier caso, soy mediterráneo y estoy acostumbrado al calor. Si usted nos está viendo desde el norte, desde la cornisa cantábrica, que a mi juicio es la parte más hermosa de España, supongo que estarán menos acostumbrados a estas temperaturas. Vamos a tener un programa que yo creo que les va a interesar, siempre pivotando en torno a esos tres criterios que a mí me gusta recordar: formar, informar y entretener. Y bajo esas tres premisas hemos construido, llevamos toda la mañana y lo que llevamos de la tarde trabajando en este programa, y esperamos que sea de su agrado. ¿Por qué? Porque vamos a tener a Javier Torres para hablar de todo lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos días con el orgullo gay, con las primarias del Partido Popular, con el asunto del separatismo catalán. Luego vamos a tener a Gonzalo Tozano, periodista. Si ustedes siguen esta casa desde hace tiempo, colaboró durante muchos años y trabajó para esta casa. Gonzalo Tozano nos va a hablar sobre una película que fue un hito en los años 80. Él ha estudiado y ha escrito sobre esa película y yo creo que nos va a aportar información que seguramente desconocíamos. Es una película que no quiero revelar, pero que seguramente la inmensa mayoría de ustedes la habrán visto, porque fue una película mundialmente conocida. No es una película que ganara numerosos Oscars, pero es una película que fue del gusto del público, y ahora parece que 34 años después la crítica está empezando a reconciliarse con esa película. Les estoy dando muchas pistas. Les voy a dar una más. Ralph Macchio es el nombre del que fue protagonista hace 34 años de esta película. Y venga, les voy a dar una pista más. Dar cera, pulir cera. ¿Se acuerdan? Vamos a hablar de, efectivamente, Karate Kid, con Gonzalo Tozano. Vamos a tener también a nuestro crítico literario y cultural, David Felipe Arranz. Saben ustedes que todos los lunes nos recomienda, y es un lujo, porque se trata de un crítico reconocido a nivel nacional con su propio programa de radio y que ha sido muy reconocido en los últimos años. Se trata de David Felipe Arranz, y nos recomienda todos los lunes tres libros, tres obras de su biblioteca particular. Es un lujo, ya le digo. Muchas de ellas yo personalmente ni siquiera las conocía, y estoy siguiendo sus consejos, y hay obras verdaderamente deliciosas. Apúntense los nombres porque yo creo que les va a interesar. Tendremos a Cristina Ramos, compañera, redactora, periodista de esta casa, para hablar. Ya estuvo presente en Génova para hablar de cómo se dirimió aquella jornada inédita electoral esto fue el sábado, ¿no? Esto fue el pasado fin de semana, sí, efectivamente. Y por último vamos a tener, de 8 a 8 y media aproximadamente, vamos a tener al crítico cultural, al jefe de cultura del diario ABC, el diario de Vocento. ¿Por qué? Porque nos va a presentar una exposición que en las próximas horas, creo que es el miércoles, quedará inaugurada, una exposición en el Museo Arqueológico Nacional, que responde al nombre acrónimo de MAN, Museo Arqueológico Nacional, sobre los galeones hundidos y los tesoros escondidos en las costas españolas, y en particular en la costa gaditana. Vamos a hablar sobre ese asunto con él a eso de las 8 de la tarde. Y sin más dilación, les presento ya al que es mi compañero en esta presentación de la redacción abierta. Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Rafael Núñez Bosca, ¿qué tal? Es un placer. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, amigo? Sí, una semanita, pero ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ver, Miguel, tenemos, yo creo que, como todos los lunes, porque tengan en cuenta que les tenemos que explicar qué es lo que ha ocurrido durante el pasado fin de semana, para que tengan ustedes una idea, en fin, más o menos interesante sobre lo que ha ocurrido el pasado fin de semana. De manera que les tenemos que presentar diferentes asuntos. ¿Por dónde empezar? Quizá por lo más importante, ¿no? Por lo que ha ocurrido esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Pues sí, esta mañana, Rafa, se ha reunido Quim Torra, presidente de la Generalitat, con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez,
para llegar a lo que, bueno, ya veníamos vaticinando, ¿no? De que eran, que no iban a llegar a ningún acuerdo, porque uno tenía su postura de que todo tiene que pasar por la autodeterminación, y Sánchez pues le ha dicho que sí, que se puede hablar de muchas cosas, pero que todo esto se tiene que hablar dentro de la legalidad y dentro de realmente esa descentralización, no esa autonomía que tienen las diversas comunidades autónomas en España. Y esto ha venido a decir hoy la portavoz Carmen Calvo, que ha hablado de esa reunión. El presidente de la Generalitat, como todo el mundo sabía de antemano, ha comentado y ha hablado con el presidente Sánchez de la autodeterminación. El presidente ha contestado, como no puede ser de otra manera, con el altísimo autogobierno, descentralización política, cumplimiento del artículo 2 de nuestra Constitución y del Estatuto de Cataluña. En ese espacio de diversidad territorial y de derechos iguales de los españoles y de las españolas y, por tanto, de los catalanes, han podido también dialogar en posiciones que todos conocemos y que, obviamente, son también obligadas para el Gobierno de España. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, perdón. ¿Qué te ha parecido las declaraciones? Bueno, había muchas expectativas en torno a esta reunión y también mucha crítica, con respecto a esa reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat, el racista Quintorra. Sí, que dentro de lo que es España, ¿no?, que es un estado descentralizado en 17 comunidades autónomas, que se puede hablar muchas cosas, pero que de autodeterminación nada. Pero bueno, Torra lo ha dejado muy claro, que todo pase por la autodeterminación, o sea que cada uno está en puntos muy dispares y parece que va a ser complicado que lleguen a un acuerdo. Y esta reunión ha sido muy criticada, Rafa, por Albert Rivera. ¿Por Albert Rivera? Que ha dicho que... Él a priori, antes de la propia reunión, ya dijo que de reunión nada, que lo que debería aplicarse era el artículo 155 de nuevo, y no legitimar al presidente racista con una visita a Madrid. Exacto, ha venido a decir eso, que esta reunión no debería de haberse producido en ningún momento. Torra no está respetando la lealtad institucional, está amenazando nuevamente con otro golpe, está hablando de rebelión, de otro 1 de octubre, ha dicho y no ha retirado sus palabras que los españoles somos bestias taradas genéticamente, por tanto no respeta al pueblo español, y también ha advertido hoy la señora Artadi, decía que ellos no descartan la rebelión nuevamente si el Estado no les concede la autodeterminación. Por tanto, creo que esta reunión no se tenía que producir, es una reunión que tenía que tener condiciones previas, que es el respeto a todos los españoles, el respeto a la democracia y a la Constitución, y estamos ante un señor que tiene pancartas puestas en la Generalitat que dice que España es una dictadura, que habla de exilio, que habla de presos políticos que no hay en España. Por tanto, un presidente autonómico tiene que ceñirse a la Constitución, tiene que respetar al pueblo español, y el señor Torra no lo hace, así que yo creo que es un error en este momento, sin esas condiciones, hablar de cualquier cosa y a cualquier precio. Bueno, este es Albert Rivera, como se dice coloquialmente, poniendo a caer de un burro al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, por reunirse sin condiciones previas con el presidente racista Quintorra. Sí, porque podía haberle exigido perfectamente, ¿no?, que retirara todos esos comentarios hechos por los españoles, o que, bueno, dejara de actuar de esta forma, no tan independencia, para entablar unas conversaciones en las que se pudiera llegar de alguna forma a un tipo de acuerdo, pero Torra no lo ha hecho y, vamos, creo que no se va a llegar a nada, Rafa, la verdad. Este es Albert Rivera. Albert Rivera ha conseguido seducir, aún no sabemos si definitivamente, al que fue primer ministro de la República Francesa, Manuel Valls, de origen barcelonés, de origen catalán, de origen español, para... que se comprometiera con su proyecto España Ciudadana. Saben ustedes que se trata de ese proyecto transversal, formado no necesariamente por miembros de Ciudadanos, también por otros miembros de la sociedad civil española, que viene reclamando una lucha sin complejos contra el separatismo y viene abundando en las virtudes de la unidad de todos los españoles. Se presentó en Madrid, luego pasó por Málaga, una de las patrias chicas de Albert Rivera. Saben ustedes que su madre, la madre de Albert Rivera, es malagueña. Y por último, este fin de semana ha recaído esa España Ciudadana en las Islas Baleares, en concreto, por más señas, en Palma de Mallorca. Ha sido allí donde el exministro de Francia, Manuel Valls, ha hecho unas declaraciones y ha formado parte del mitin de la España Ciudadana, ¿no es así? Sí, efectivamente, ha dejado claro que hay que defender la Constitución a ultranza, porque esto no es un problema solo de España, este problema catalán-español, de alguna forma no es solo de carácter nacional, sino que esto es extrapolable a toda Europa,
porque si no, no viviríamos en una Europa de X estados, sino de 5 veces más, Rafa, por lo menos. 5 veces más estados, claro. Tengan en cuenta que la España, la Europa actual es de 27 estados miembros. Si cada región con cada lengua particular se declarara independiente del estado al que pertenece, podríamos tener una Unión Europea no de 27 miembros, sino de 270 miembros o de 500 miembros, es decir, una absoluta locura ingobernable. Por eso el problema, dice Manuel Valls, no es nacional español, que también es continental europeo. Vamos a escucharla si quieres, Rafa. Se debe de defender esta historia moderna, esa constitución, la democracia y la apuesta por Europa. Y por eso me he metido en el debate de España y de Cataluña esos últimos meses, porque no era solo el debate de España o de Cataluña en España o de Cataluña con el resto de España, no. Era un debate para Europa y para el futuro de Europa. Y por eso se debe de defender esa constitución. Ahí tienen ustedes a Manuel Valls, el expresidente de la República Francesa, poniéndose, arremangándose, además literalmente, no sé si lo han visto, con camisa, descamisado, y es algo que yo siempre aplaudiré y del que una actitud que creo que todos los españoles deberíamos estar eternamente agradecidos a este señor, que ya no es español, aunque tiene su origen en nuestro país, que vivía muy bien como expresidente de la República Francesa en Francia, no tenía ninguna necesidad de meterse en todo este lío identitario, este psicodrama identitario de los separatistas catalanes. Bueno, pues sin tener ninguna necesidad ha venido aquí a España, se ha remangado y es uno de los defensores más rotundos de la democracia española y de su unidad. De manera que yo me romperé siempre las manos a aplaudir a Manuel Valls. Me quito el sombrero, de verdad, ¿eh? Me parece una actitud que ojalá la tuvieran otros muchos líderes internacionales. Es de agradecer, sin duda, Rafa. Y en este mismo meeting, en este mismo encuentro en Palma de Mallorca, de España Ciudadana, sí, efectivamente, ha estado también Albert Rivera, que ha hablado de esas diferencias, ¿no?, que hay en España entre las diferentes comunidades autónomas y esta descentralización que de alguna forma tiene lugar en nuestro país. Y ha dejado claro lo que sería, en su opinión, la solución a este problema. El camino que tenemos que escoger. Si queremos ser de manera ingenua esa nación de naciones, cosa que, por cierto, la mayoría de países prósperos del mundo son una nación, no 50 ni 24, son un Estado, son una nación, o si queremos ser una España de ciudadanos libres e iguales. Albert Rivera. Sí, fíjate. Pero es interesante lo que ha dicho, porque no sé si Rafa has estado al tanto de esta última polémica con las tarjetas sanitarias, por ejemplo, de que ahora hace falta una tarjeta sanitaria para cada comunidad autónoma. O sea, si yo tengo la andaluza, yo no puedo, por ejemplo, pedir ir a la farmacia, por ejemplo, en Castilla y León o en Valencia. Es una tontería, eso también hablaba en esa declaración. O que no haya más diferencias, ¿no?, sino que seamos todos iguales, porque en cuanto al tema de la lengua, por ejemplo, se ha visto mucho en las Baleares este problema para los médicos, que tenían que tener el mallorquín como lengua, si no, no podían ejercer. O, por ejemplo, también otra diferencia clara entre las diferentes comunidades, lo del impuesto de sucesiones en Andalucía, ¿no?, que era una auténtica barbaridad. No sé si era un 30 y tantos%, y es que al fin y al cabo adquirir una herencia de tus abuelos o de tus padres te costaba más que lo quieras obtener por adquirirla, ¿no? Y eso sí, habría que acabar con esas diferencias sin ninguna duda, Rafa. Desde luego. Cuando Ciudadanos lo hace bien, aplaudimos. Cuando el PSOE lo hace bien, cuando el PP lo hace bien, cuando Vox lo hace bien, aquí no tenemos ningún partido y aplaudimos todas las iniciativas que vayan en la línea de la defensa de la unión de todos los españoles y de todos los valores que defiende esta casa, obviamente. Ha sido un placer, como siempre, Miguel. A ti, Rafa, muchas gracias. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Javier Torres. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Les confieso que cada vez que salgo yo con Javi Torres me da la sensación que mi bronceado es tipo Iniesta y el tuyo es casi de Julio Iglesias, ¿no? Yo no sé cómo lo hace. Bueno, no es una impresión, sino que es una constatación, ¿no?, real, ¿no?, Rafael. Una realidad, lo morenito que está el tío, pero todo el año, ¿eh?, no solo en verano, todo el año. Aunque eso sí, él no lo confesará, pero lo revelo yo aquí públicamente. A ver, qué me vas a mentir tus ahora. Tus sesiones de piscinita te las das, ¿o no? Sí, sí. Bueno, de piscina sí. Ah, de piscina. Eso es ahora. Eso es ahora, el mes de julio. Pero es cierto que en invierno también está morenito el tío y lo único que hace es
de casa al trabajo, el trabajo está poco, y luego a casa otra vez. Javi Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. Me gusta mucho tu pulsera y me gusta mucho también su bolígrafo. Más español no puede ser, aquí el amigo. IEB. Bueno, pues Javi. El bolígrafo se lo acabo de robar a Alba Vila y la pulsera es un regalo que me hicieron cuando fui a ver el primer partido de España en el Mundial. Me regalaron esta pulsera. Menos mal que te la regalaron, porque tampoco te hubiera dado mucho tiempo a ver muchos más partidos, ¿eh? No, desde luego. El periplo ruso ha sido corto esta vez. Antes de empezar a hablar del tema que tú traes, que tiene que ver con la reunión hoy de Quim Torra y Pedro Sánchez, me gustaría que, tirando este del hilo del Mundial y de la selección, te he oído unas palabras con respecto a nuestro nuevo seleccionador, a Luis Enrique. Enrique Luis. Sí, que no me han gustado demasiado. ¿Qué opinión tienes de él? Bueno, deportivamente, es decir, futbolísticamente, creo que es un acierto. Luis Enrique es un gran entrenador, fue un grandísimo futbolista, con mucho carácter, como todos recordarán. Y como entrenador, pues ha sido un entrenador de éxito. En el Celta Vigo lo hizo muy bien, no. Y en el Fútbol Club Barcelona no es que lo hiciera muy bien, es que lo bordó, es que ganó un triplete. Ganó la Copa de Europa, la Liga y la Copa del Rey en una temporada, el año 2015. No sé si, eso lo que si me pregunta, por ahí. No, yo te he respondido primero las cuestiones futbolísticas, las cuestiones deportivas. ¿Qué es lo que importa? Y luego tiene declaraciones que lógicamente no nos gustan en absoluto. Hace poco le preguntaban sobre el tema político catalán y decía que Cataluña estaba más avanzada que España, Rafa. Pues lógicamente eso no le gusta a nadie, ¿no? Bueno, es cierto. Pero, en esta selección española empecemos a matarlo ya. No, claro que no, pero tampoco hay que decir, no es ninguna sorpresa, ninguna novedad. En esta selección juega Gerard Piqué, que participó en el referéndum ilegal por la separación, por la independencia de Cataluña, y jamás ha ocultado, que él es un separatista, que es un nacionalista catalán. Luego, es verdad que es muy profesional jugando con España, pero yo no querría que me representasen futbolistas que creen en la ruptura y la destrucción de España. Así que sí. Futbolistas que creen en la destrucción de España. Eso es. Piqué nunca ha dicho abiertamente que él. Piqué ni abiertamente ni subrepticiamente ha dicho nunca que es. Piqué participó en el referéndum ilegal del 1 de octubre. No sé si te vale ese hecho o... Bueno, que podía meter la papeleta de quiero independencia o no quiero independencia. Claro, en un referéndum convocado por el separatismo catalán. Muy mal, a mí me ¿Tú crees muy que mal. Piqué fue esa mañana, acudió esa mañana ¿Tú crees que a un colegio catalán a defender la unidad de España? Bien que lo creas. Que si Gerard Piqué fuera separatista, acudiría a jugar con la selección española. Hombre, Rafa, no es el primer nacionalista ni separatista. Que lo hayan hecho otros antes no significa que Piqué también lo tenga que hacer. Claro, pero creo que son dos cosas distintas y además ellos lo dicen muy bien. Yo soy un deportista, soy un profesional, voy a jugar un mundial de fútbol. Es la única posibilidad que tendrá Gerard Piqué de jugar un mundial de fútbol, hacerlo con la bandera española y desde el punto de vista deportivo, profesional, eso es un grandísimo reto para él y una cosa no quita la otra, desgraciadamente. Yo creo que sí que... El hecho de representar a España pues también debería implicar un compromiso por parte del futbolista. En el caso de Piqué es un profesional, son mercenarios, Rafa. Además cobran y muy bien por representar los colores de España en una Eurocopa, en un Mundial de Fútbol. Pero Piqué no es el primero ni va a ser el último que esté, por ejemplo, a favor de la independencia de un territorio español y que vaya luego a representar los colores de España con la selección española de fútbol, desgraciadamente. Hemos hablado del nuevo seleccionador nacional, que lo es desde hace unas cuantas horas, de Luis Enrique. Asturiano, por cierto. Asturiano, jugador del Real Madrid. No vayamos a decir ahora que Luis Enrique es catalán. Y del Barcelona, sobre todo del Barcelona, equipo con el que se ha sentido mucho más identificado que con el Real Madrid. Vamos a ver la presentación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, de Luis Rubiales, esta presentación que se ha producido, ya digo, a eso de las 2 de la tarde. Se ha aprobado también por unanimidad la contratación de Luis Enrique como seleccionador para los próximos 2 años, para las próximas 2 temporadas. Él quería ser seleccionador español, ¿no? Es decir, ha tenido ofertas tremendamente importantes, económicamente era imposible que nosotros llegáramos a sus números, y él, pues quiero poner en valor que ha puesto mucho, mucho de su parte, porque si no hubiera sido imposible. Él quería ser seleccionador. Bueno, esa es la presentación de Luis Enrique, que ya ven ustedes que Javi Torres no le recibe con demasiado entusiasmo. Sí en lo deportivo, no en lo político. Y sospecho que es la actitud de no solo de Javi Torres, sino de muchos españoles, que ya están en las redes sociales afilando el cuchillo porque este señor ha hecho declaraciones que políticamente no son del gusto de todos. A mí me gustaría que se le dejara trabajar porque este sí es un deportista y es un entrenador ganador.
A mí, si me preguntan, me cae como una patada en los mismísimos, tengo que reconocerlo. Yo soy del Real Madrid, pero antes que ser del Real Madrid, siempre lo he dicho, mi equipo es la selección española. Entonces yo me olvido de todo lo que no sea la selección española. Y ojalá le vaya muy bien. Pues eres una excepción en esta redacción, Rafa. Sí. Sabes que el madridismo imperante, el día del Portugal-España, iba aquí con Portugal. Eso es algo de lo que me avergüenzo como madridista, ¿eh? Javi, vamos a lo importante. Uh-huh. Saben ustedes que el fútbol es lo más importante dentro de las cosas menos importantes. Eso lo dijo Arrigo Sacchi. Vamos a las cosas importantes dentro de las más importantes. Y en este caso tiene que ver con la reunión que se ha producido esta mañana entre Pedro Sánchez y el presidente racista Quim Torra. Eso es, lo ha recibido esta mañana en el Palacio de la Moncloa, Rafa. Y estamos ahí viendo imágenes. El señor Torra se ha presentado con su traje con el lazo amarillo y le ha regalado al presidente del gobierno, nuevo presidente del gobierno, dos libros y una botella de un licor que la verdad que no se ha develado qué tipo de licor es, pero así lo ha... Sí, es un licor típico catalán, no recuerdo ahora el nombre, pero vamos, como no podía ser de otra manera viniendo de este hombre, bueno, eso es lógico. Todos los regalos tienen una obsesión, el psicodrama identitario está también presente. No vamos a criticar, Rafa, ahora que le haga un regalo localista. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, el señor Revilla visitaba la Moncloa, siempre regalaba anchoa. Yo creo que tampoco vamos a criticar eso a estas alturas. ¿Tu presidenta cuando va a la Moncloa qué regala? No lo sé si Susana Díaz regala algo, pero me parece bien, ¿no? Es un gesto. Si uno viene presidiendo una comunidad autónoma, un territorio español, pues que regale algo propio de autóctono de allí, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Has visto la señera a un lado y la bandera nacional a otro cuando reciben a los presidentes autonómicos en la Moncloa? Siempre ha sido así, creo que no... No, esto empieza desde Zapatero. Normalmente cuando recibía a un canciller extranjero estaba la bandera nacional y la bandera francesa, lituania, peruana o norteamericana. Me parece mal y, por cierto, es una de las cuestiones que le ha puesto encima de la mesa Quim Torra a Pedro Sánchez, el tema de la bilateralidad. El tema de que Cataluña sea reconocido al mismo nivel que España, como dos estados homologables, dos estados equivalentes, y es lo que pretende Quim Torra a partir de ahora con el nuevo presidente del gobierno. Ya hemos visto que Pedro Sánchez ha tenido que pagar distintos precios, tanto con Podemos, que en la televisión española, la televisión pública, como con los distintos partidos nacionalistas. En el caso de Quim Torra, bueno, pues está claro que el acercamiento de los políticos catalanes presos, de los golpistas a cárceles catalanas, pues obviamente era la letra pequeña que venía en esa moción de censura que sacó adelante Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, con el apoyo, como decimos, de Podemos y de todas las fuerzas separatistas españolas. Hoy, bueno, se hablaba de esa bilateralidad. No sé si hasta a qué punto Pedro Sánchez, lógicamente, podría llegar a responder a todas las exigencias de Quim Torra. Lógicamente, ahí está la Constitución. En el caso de que vuelvan el gobierno catalán a saltarse, a intentar llegar o bien a proclamar la República Catalana o bien a celebrar otro referéndum ilegal por la independencia de Cataluña, pues lógicamente ahí se tendría que encontrar con el Estado de Derecho, con la ley, y el presidente del gobierno esperemos que actuase en consecuencia. Pedro Sánchez, de luego, de momento lleva un mes y unos días, Rafa, si mis cálculos no son erróneos, y va a batir todos los récords de secesiones y al separatismo, porque también el País Vasco, por ejemplo, sabemos ya que los presos etarras, los que tienen más de 70 años o los que padecen alguna enfermedad grave, también van a ser excarcelados en este caso. No directamente acercados a prisiones vascas, sino excarcelados. Eso también es un tanto que cabe apuntarse el Lehendakari Íñigo Urkullu. Es decir, las cesiones del presidente Sánchez. ¿Se sabe algo? Ya sé que es muy precipitado hacer análisis a solo un par de horas después de concluida la reunión. Pero... ¿Sí se ha filtrado algo? Sí, exactamente. ¿Se sabe algo? Te hablaba, sí, Rafa, de la bilateralidad. El primero de los puntos con los que se ha presentado Quim Torra aquí en Madrid hoy, en el Palacio de la Moncloa, es tratar de que el presidente del gobierno, de que Pedro Sánchez, trate a Cataluña como un estado homologable al mismo nivel que el español. Ese era el punto número uno. ¿Respuesta por parte del presidente del gobierno? Bueno, respondió con la Constitución. Con la Constitución y también en el marco de ese posible diálogo, que mientras sea diálogo, en fin, no hay ningún problema en ello, ¿no? Pero, lógicamente, cuando hablamos de separatistas y hablamos de diálogo, siempre encima de la mesa va a estar el tema del referéndum independentista. Como te he dicho anteriormente, no sé hasta qué punto podría Sánchez llegar, pero desde luego todos los pasos que ha dado, todos los gestos que ha hecho y todas las decisiones que ha tomado desde que se convirtió en presidente del gobierno, pues han sido cuanto menos inquietantes, Rafa. Vamos a ver,
agotado este asunto ya, de este asunto vamos a seguir hablando, sospecho que durante toda la tarde, el día de mañana pasado, porque se irán filtrando asuntos y seguramente los presidentes nacional y autonómico irán reconociendo la conversación que han tenido y pasará de ser privada a ser pública en las próximas horas, y si no ya lo verán. Vamos a hablar de otro asunto que no me gustaría que te marcharas sin que habláramos. Es un asunto que ha podido acabar en tragedia, pero finalmente, felizmente, ha acabado bien. Se trata de un hombre, es el vídeo 10, un hombre encaramado en la Catedral de Murcia. Vamos a verlo y mientras lo comentamos. Ese hombre ha estado durante varias horas esta mañana encaramado en la Catedral de Murcia, advirtiendo, con su gorra roja, advirtiendo que se iba a suicidar, que se iba a lanzar al vacío porque estaba cansado de la vida, del amor, de los dineros y de muchas otras cosas. Finalmente, la policía, después de muchas conversaciones, ahí estamos viendo, ha conseguido evitar lo que ya parecía una tragedia. Ha hecho el amago de lanzarse varias veces, finalmente le han convencido de que merecía la pena vivir y de que esas cosas, pues aparte de acabar con su propia vida, serían seguramente un disgusto para su familia y para sus amigos. Javi, sí. ¿Qué te parece? Bueno, precisamente este fin de semana, Rafa, seguramente tú lo hayas leído. El diario El Mundo ha publicado un interesantísimo reportaje sobre los suicidios. Es un asunto del que históricamente ha sido tabú para la prensa. Yo recuerdo en la facultad de la Universidad de Periodismo a la que yo estudié, que se decía que era recomendable que no se emitiesen, que no se publicasen noticias relacionadas con suicidio porque esto podría, en fin, suscitar que esta práctica se repitiese. Y hay quien, por ejemplo, lo compara con el tema de la violencia de género, con la violencia doméstica. Desde hace 10 años, desde hace 15 años, cada vez se producen más casos de violencia contra la mujer en el ámbito doméstico. Y estamos viendo que desde muchísimos medios de comunicación se emiten este tipo de noticias. ¿Y en el caso concreto de Murcia? El caso concreto de Murcia, bueno, es un caso más. En fin, es un final feliz que el hombre no se haya arrojado al vacío. Pero yo creo que habría que informar si se informa sobre otro tipo de cuestiones delicadas o peliagudas como la violencia contra la mujer, ¿por qué no se va a tener que informar sobre los suicidios? Por el efecto contagio, dicen los expertos. Sí, bueno, ya por eso decía, lo estamos viendo también en ¿Tú serías asunto. Partidario de informar? Yo creo que sí, yo creo que, en fin, hay muchos suicidios. España, por cierto, no está entre los países donde más se cometen suicidios. Si no recuerdo mal, el primero era Hungría, uno de los más, con una tasa mayor de suicidios en Europa. En Europa, pero en el mundo era Corea del Sur. Corea del Sur, y el segundo, no sé si era Bélgica. Japón, sí, los países. Japón también es uno de los primeros. Los países asiáticos se suicidan bastante. Siempre hay que comparar, lógicamente, con los países de tu entorno. España no es de los que más suicidios registra, y yo creo que sí que habría que informar sobre este tipo de cuestiones. Me parece que por el hecho de no hacerlo no van a dejar, desgraciadamente, de producirse. Bueno, pues felizmente el suceso de la Catedral de Murcia se ha quedado en eso, en un susto. Y la policía durante muchas horas ha estado trabajando para que este señor no se lanzara al vacío y finalmente ha vivido. Ha bajado por las mismas escaleras por las que ha subido y ha entendido que merecía la pena vivir. Es un tabú y yo creo que hay que hablar de ello, Rafa. Por eso, para eso estamos, en la redacción abierta. Javi Torres, mil gracias. Gracias a ti. Publicidad, y a la vuelta estamos, ya les digo, con ese clásico de los 80. Al principio solo reconocido por el público, pero 34 años después también está empezando a ser reconocido por la crítica. Por la crítica y por Gonzalo Altozano. Les hablo de Karate Kid y la secuela en forma de serie en el canal Premium de YouTube, que se llama Cobra Kai. Yo me quedaría a verlo. Vamos a verlo después de la publicidad, nada, 3 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, 18:43, las 6:43 en la península. ¿En Canarias? Pues una hora menos. ¿Qué serían? Me has pillado las 5:43, las 17:43. Gonzalo Altozano García Figueras. ¿Sabes por qué presento a la gente con los dos apellidos? Lo desconozco. Porque es una tradición hispánica. Al contrario que los anglosajones, que solo tienen un apellido, nosotros honramos a la papá, al papá y a la mamá, a los dos. Es muy práctico lo de los dos apellidos y sobre todo que la mujer conserve el apellido. Exactamente, después de casarse. Yo estuve en Estados Unidos un año, Rafa, no sé si vendrá a cuento, ¿no? Sí, 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 aquí viene casi todo a cuento. Y luego ahora con el tema de las redes sociales, pues estoy haciendo el último curso del colegio y veintitantos años después, veintipocos años después, pues a todos los compañeros de clase los puedes rastrear, pero a las chicas les he perdido totalmente el rastro.
Es decir, los países anglosajones, y no solo, también los germánicos y los nórdicos, cuando se casa, la mujer pierde su apellido, pero es que previo a la boda solo tienen un apellido, el del papá, el de la mamá, fuera. Pero luego somos las sociedades católicas y mediterráneas, las sociedades machistas. En fin, esa es la razón por la que presento a Gonzalo Altozano, conocido mundialmente como Gonzalo Altozano, como Gonzalo Altozano García Figueras. Es periodista, es amigo y ha venido alguna vez que otra a hablarnos sobre asuntos, que de vez en cuando escribe sobre ellos. Él es periodista, se dedica a muchas cosas, pero entre lo que a mí me interesa es una reseña que ha escrito, muy interesante, en la web Milenio, milenioweb.es. Si usted ha nacido finales de los 70 o posterior, conocerá la película Karate Kid. La vimos todos, y a los que somos más o menos jóvenes o que estamos rondando los 30 y muchos o los 40, para nosotros fue una película seguramente como La Historia Interminable, como Robocop, como Terminator. En los 80, como los Goonies, hubo una serie de películas, no más de 10, que marcaron toda una generación de chavales. Bueno, pues Karate Kid fue una de ellas. Ahora, con motivo de la aparición de una suerte de secuela hecha en forma de serie, Gonzalo Altozano ha escrito una reseña muy interesante, ya digo, en Milenio Web, que se titula El rubio malote de Karate Kid ha vuelto. Puntos suspensivos, 34 años después. Esta secuela, en forma de serie, como digo, se titula Cobra Kai. ¿Te parece que veamos primero el tráiler y me luego parece, nos cuentas? Lo que tú digas, Rafael. Venga, vamos a ver el tráiler. Who is it? Banzai! Daniel LaRusso here for LaRusso Auto. We are chopping prices on all of our inventory. Johnny? I knew it was you. This is Johnny Lawrence. He and I go way back. Oh, this is the guy whose ass you kicked. If you want to get technical, I kicked his face. Here we go, come in. Oh, I didn't know you guys were trying to buy beer. Hey! Watch your car, man. Get the hell out of here, loser. Gonzalo, estamos viendo las imágenes de Cobra Kai. Es la secuela, cronológicamente desplazada exactamente 34 años después, que es lo que se nos advierte en la previa. Cuéntanos un poco, a ver, porque tú has visto la serie completa, ¿no? He visto la serie completa, sí. Son 10 capítulos, media hora cada uno. Está en inglés, eso sí. Con subtítulos en español, te dan la opción, pero está en inglés, no han hecho un doblaje. Son 10 capítulos, media hora, y muy facilitos de ver y muy, muy divertida, la verdad. ¿Esto se puede verlo cualquier persona que tenga, que acceda a YouTube? No, los dos primeros episodios son gratuitos y a partir del tercero te tienes que suscribir a el nuevo canal de pago de YouTube, que se llama YouTube Premium. Pero está el truco de te dan un mes gratuito, en ese mes ver los 8 capítulos que faltan por ver, y luego si te interesa pues sigues, y si no te das de baja, que es modestamente lo que he hecho yo, vamos. Yo creo que YouTube no lo va a notar en su cuenta de resultados que yo me haya hecho esta pequeña trampa, porque tampoco había nada más que ofrecían que me interesara. Seguramente no lo voy a notar, seguramente estén acostumbrados que en España ocurran este tipo de cosas, que con el mes gratuito la gente se vea YouTube entero. Gonzalo, sin destripar la serie y sin hacer esto que ahora llaman los snobs, un spoiler. ¿En qué consiste este? Vemos a los dos protagonistas, al bueno y al malo, al moreno y al rubio, a Ralph Macchio y a Johnny Lawrence, un poco más viejos, exactamente 34 años más viejos. Cuéntanos, ¿qué ha pasado aquí? Pues han cambiado los papeles. ¿Tú has visto Karate Kid? Yo no sé si la gente lo ha visto Karate Kid. La serie se puede ver. ¿Quién no ha visto Karate Kid? ¿Quién no ha visto Karate Kid? Quien no lo haya visto tiene un serio problema. Exactamente. Y quien no lo haya visto varias veces. Yo las he visto varias veces. Quien no haya visto Karate Kid puede ver la serie perfectamente. Tiene sentido por sí misma, ¿no? Tiene sentido por sí misma. Ahora bien, hay muchísimos guiños que quien haya visto Karate Kid le va a hacer mucha gracia, y quien la haya visto en su momento le va a hacer todavía mucha más gracia. Han pasado 34 años desde aquel combate del All Valley Under 18, que es en el combate en el que, contra todo pronóstico, Dani LaRusso, que es el moreno, pues se impone contra Johnny Lawrence, que era el campeón natural y el malote del instituto y el que le hacía la vida imposible.
¿Ese es esa patada final que Daniel Aruso le pega a Johnny Lawrence es equiparable? Y que todos hemos reproducido en el partido. Lo hemos intentado. ¿Qué se llamaba esa patada? La grulla, ¿no? La técnica de la grulla. La técnica de la grulla. Que yo no sé, ahora recordando, habiendo visto Karate Kid 1 tantísimas veces, yo no sé si en algún momento se refieren a esa técnica como la técnica de la grulla. Tanto Daniel Aruso como el señor Miyagi. Yo creo que eso es una cosa muy de la EGB, que incorporamos nosotros. Desde luego todos las conocemos como la grulla. Como la técnica de la grulla. Creo que no la verbalizaron así en ningún momento. Pues eso es parecido. Esa patada es equivalente al puñetazo que en Regreso al Futuro 1, McFly le pega al malote en el baile del a Biff en el baile del instituto de 1955. Que es un puñetazo y una patada que cambian el destino de los personajes. En este caso, estamos en Karate Kid centrándonos. Pues Daniel Aruso le convierte en un ganador y al rubio, a Johnny Lawrence, le convierte en un perdedor. Hasta tal punto que 34 años después se ha dado la vuelta a la tortilla. Daniel Aruso, que vivía en Reseda, que es un barrio pues, de clase trabajadora de Los Ángeles, pues pasa a vivir en Encino Hills, que es donde vivía Johnny Lawrence en la película. Y ahora Johnny Lawrence, que es el rubio, donde vive es en Reseda. Ya no vive en Encino Hills. Bueno, entonces a uno la vida le sonríe, le va todo muy bien a Daniel Aruso, es un exitoso hombre de negocios, amantísimo esposo de su mujer y padre de sus hijos, y el otro es lo que Hillary Clinton llamaría un deplorable. Pues un tipo blanco, heterosexual, de la clase trabajadora al que todo le va mal, el poco dinero que gana haciendo chapuzas en las casas donde él antes residía, pues lo tiene que utilizar para pagar las facturas, para pagar la pensión a la exmujer, para pagarle el cheque al hijo al que no ve. Bueno, es un desastre de tío. Pero a lo largo de esos 10 capítulos, pues el tipo de alguna manera se va reformando. Qué interesante. ¿Y esto que estás diciendo de...? La serie, Rafa, es muy buena. No consiste en hacer una gracieta a partir del Karate Kid 1, sino que, como te digo, si has visto la Karate Kid, fenomenal. Te va a hacer mucha gracia. Pero si no la has visto, tiene sentido en sí mismo. Es una narración muy bien trabajada. Hay un detalle que aquí creo que te va a hacer mucha gracia, Rafa, que es, en un momento dado, pues el tipo Johnny Lawrence, el rubio, está rellenando unos papeles para abrir el gimnasio. Claro, ahora con YouTube tienes la opción de parar y ver qué está escribiendo. En el cine habitualmente no te darías cuenta porque pasa muy rápido. Entonces el tío pone, y la dirección es Reseda, el barrio este pobre donde él ahora vive. Claro, los que hemos visto Karate Kid entre 20 y 50 veces sabemos qué significa Reseda. Luego hay otra imagen muy buena, que es que le están presentando la web de su gimnasio. Este tipo es un prehistórico en todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Hemos visto que tiene un móvil de tapa, entonces no sabe casi nada de internet. Le enseñan la web y hay un momento en el que le dan al perfil de Johnny Lawrence. Y lo mismo, si tú la estás viendo y no lo paras, no lo lees, porque no te da tiempo y se ve en pequeño. Pero si lo paras y haces zoom, te hace una descripción perfecta del personaje. Entonces dices, cara, y estos tipos que han escrito esta serie han cuidado hasta el último detalle. Y eso es lo que yo creo que hace las series y las narraciones en general, lo que los hace grandes. Cuidar hasta el último detalle. Y en esta serie cuidan hasta el último detalle. Que, claro, uno tiene que ser muy, iba a decir muy friki, para pausar y indagar, pero sospecho que Gonzalo Tozano no ha sido el único, porque esta serie, ya digo, es una serie que concitó el aplauso unánime del público. Fue vista, bueno, pues en nuestro país, yo creo que no quedará nadie que no la haya visto, en los Estados Unidos también y en el resto del mundo también. Pero parece que 34 años después la crítica se reconcilia, no solo el público, sino también la crítica con la película que da origen a esta serie, a Cobra Kai. Dices aquí en el texto de Milenio Web, en esta crítica, que hay algunas páginas dedicadas al cine, distintos portales especializados en el cine, y hablas de Rotten Tomatoes, sí, que reservan para la cinta sus mejores calificaciones, tanto de crítica como de público. Eso es lo que ya ha pasado 34 años después. Lo del público, ya digo, que esto lo sabíamos. Lo de la crítica, ¿tú crees que esta es una película, en fin, respetable desde un punto de vista cinematográfico? Bueno, sí que lo es, por una razón. Se han hecho a lo largo de los años pues muchas gracias acerca de Karate Kid. Hay una escena muy famosa de Algo pasa con Mary, que el golfo de la película pues pone a Karate Kid como uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos. Y hay que decir que Karate Kid está basado en la primera parte, no la segunda y la tercera, que son bastante prescindibles. La primera parte está basado en un porcentaje altísimo en un relato escrito por un premio Nobel de literatura japonés, Kezamburo Oe. Cuando tú te lees ese relato, es el guión de Karate Kid realmente. Entonces, hombre, estamos viendo una película que está basado en un relato que ha escrito un señor al que le dieron el premio Nobel de literatura, que no es el premio Planeta precisamente. Poca broma. Poca broma. El director, que es John G. Avildsen,
Fíjate, yo no lo sabía. Es el director también de Rocky. Yo, Rocky es otra película que he podido ver entre, pues también entre 50 y 100 veces fácilmente. Es el mismo director. Mucha gente no lo sabe. La relación que tienes tú con Karate Kid es seguramente la que tengo yo con Rocky. O sea, a mí me une a Rocky una vinculación sentimental enorme y poderosísima. Rocky es mi infancia. Lo escucho como que Karate Kid para ti es la tuya. Y cuenta lo que ibas a decir de Rocky, porque comparten director, pero el guionista de Rocky, mucha gente se va a llevar una sorpresa. Bueno, era Sylvester Stallone, un jovencísimo Sylvester Stallone que escribe el guion de Rocky en 3 noches con sus 3 días. Un joven Sylvester Stallone, pues hambriento de gloria, y yo creo que por eso es una historia tan viva, ¿no? Es una historia que no tiene precisamente un final feliz. Luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y creo que hasta la séptima, ya no sé si van por la séptima, pues todos tienen un final feliz, de esos que llamamos por lo menos en nuestros tiempos una americanada. Pero Rocky es una película muy buena y al director le dieron el premio Nobel. No era ningún chiquilicuatre. Es verdad que es un tipo que no es en exceso conocido. Y es verdad que yo, habiendo visto estas dos películas tantas veces como las he visto, nunca había reparado en que el director era el mismo. ¿Por qué? Pues porque debía ser uno de esos directores que no hacía un cine de autor a mayor gloria de sí mismo, sino que era un humilde artesano de su oficio que le gustaba contar buenas películas, buenas historias. Estamos viendo imágenes de la película original, de la primera película. ¿Qué es, Gonzalo? ¿Qué es lo que a ti te gustaba tanto y te sigue gustando el Karate Kid? Cuando tú cuando eras crío, ¿por qué te gustó tanto? Cuando era crío, yo de vez en cuando todavía la veo. Iba a decir que cuando estoy deprimido, pero es que desde que soy autónomo ya no me deprimo. Pero la veo mucho y es una película que siempre te deja muy buen sabor de boca, ¿no? Hay gente a la que le gustan los dramas. A mí me gustan las películas así, con final feliz, pero no excesivamente azucarado, con elementos narrativos creíbles. Karate Kid tiene una cosa muy buena, que a mí es lo que me interesó a ver luego el remake de los 10 capítulos que ha hecho YouTube y haber hecho esta pequeña trampa de haberme dado gratis durante un mes, que es que el personaje, el malo, es muy creíble. El malo, que no es solamente Johnny Lawrence, son todos sus amigos, pues son unos, por utilizar un término aquí y aplicarlo allá a la costa oeste de los Estados Unidos, son unos niños pijos malotes de una zona residencial buena de Los Ángeles, de Encino Hills. Y es un personaje muy creíble. Normalmente en el cine y en la literatura, cuando se quiere retratar a los hijos de la alta sociedad, pues siempre se les presenta como unos tipos muy, muy pastelosos, por supuesto engominadísimos, con el jersey encima de los hombros. Cobardones. Y es probable que haya especímenes así, que los haya habido, pero también es verdad que en esas clases sociales pues se dan unos personajes muy parecidos al de Johnny Lawrence. Yo los he conocido aquí en Madrid, ¿no? En la época de los 80 no, porque yo era todavía muy pequeño, pero en los 90 pues había en Madrid unos niños mal, de familia bien, pues unos tíos que se machacaban en los gimnasios, que guardan muchísimas similitudes con Johnny Lawrence y su banda. Y bueno, entonces es una historia, por eso a mí me gusta tanto Karate Kid, es una historia creíble, te la crees. No hay caricatura en ningún momento. Te crees a todos los personajes y te crees las historias de todos los personajes. Y cuando no te crees las historias de algún personaje, el efecto que te produce es que te provoca vergüenza ajena, ¿no? Entonces ya no ves esa película una segunda vez. Pero cuando no te provoca esa sensación y te provoca sensaciones buenas, pues las ves una, dos, tres, las veces que haga falta. Te veo, Gonzalo, seducido por el personaje de Johnny Lawrence. Es decir, aparte de verlo, me gusta creído, muchísimo. Yo creo que en el fondo crees que no es un canalla, que no es un miserable. En el fondo. No es un canalla, no es un miserable. Yo ya te contaré si quieres algo de estos hijos malotes del Madrid de los 90. No lo es. Yo cuando veía Karate Kid de pequeño y no tan pequeño, siempre decía, bueno, la película tiene tal fuerza narrativa que te preguntabas, ¿y qué habrá sido el rubio malo? ¿Y todos los demás? Yo era una cosa que me interesaba y me entretenía en pensar, ¿qué habrá sido de ese personaje? Un personaje con tanta fuerza, ¿cómo no se le ha sacado más partido? Bueno, pues esto fue lo que me decidió. El personaje, el protagonista aquí, está casi compartido, hay un antagonista y un protagonista, pero el protagonista aquí en esta ocasión es Johnny Lawrence, no es Danny LaRusso, el protagonista de la primera, es el antagonista, el protagonista. Y es un personaje que a mí me interesa mucho, porque el bueno de la serie es el bueno de Cobra Kai es el malo, o el malo es el bueno. Es como te digo, es un hombre blanco, es heterosexual, es lo que Hillary Clinton llamaría un deplorable. El tipo dice frases en la película que Jordi Evo le diría que eso es un votante de Donald Trump. Y probablemente el tipo, si existiera de verdad, sería un votante de Donald Trump. Un tío al que la vida le ha castigado.
pero tiene una capacidad de redención y se va redimiendo poco a poco. Y como te decía al principio, no es una redención de estas que no te crees o con una moralina o una moraleja, sino que es una redención que te vas, que te crees, es creíble. Y no solamente es creíble, sino que te ríes. Es una película muy bien hecha, con golpes de humor muy divertidos. Y la recomiendo muchísimo. Y el personaje, ya te digo, está muy bien construido. Y yo me alegro mucho por el actor, por Ralph Macchio, que es el actor, y por William Zabka, que es el que protagoniza a Johnny Lawrence, pues porque son dos tipos que tuvieron su momento de gloria hace 34 años con Karate Kid. No volvimos a saber casi nada de ellos, y tú ya sabes lo que pasa con estos chicos a los que la gloria en el cine en Hollywood les llega muy pronto, que suelen tener un mal final. 30 y tantos años después les vemos que han tenido problemas con las drogas, problemas Macaulay con el alcohol. Culkin, por ejemplo. ¿A quién? Macaulay Culkin. Macaulay Culkin es el ejemplo paradigmático. Pero vamos, es muy común en estos chicos, pues foto de perfil, foto de frente, foto de perfil en unas dependencias policiales. Estos dos no. Estos dos han tenido una vida más o menos normal. Bueno, asumieron que aquello fue un éxito, y las pocas intervenciones que en estos 34 años han tenido en televisión o en cine ha sido para parodiarse a sí mismos, y lo han hecho con muy buen humor. Vamos a ver, mientras hablamos de esto, de esa autoparodia de los protagonistas originales de la película, de la primera película de Karate Kid, vamos a ver, Franche, ese vídeo. Es el último, William Goldman, Los gondoleros silenciosos. Tenemos ese vídeo preparado, Gonzalo. A ver si es. Son autoparodias de ellos mismos. Hay muchas veces que ocurre... ¿Me puedes quitar esto, Franche? Efectivamente. Hay muchas veces que ocurre que cuando una película... ¿Y cómo nos apasionamos hablando de esto, eh? Tú lo decías aquí en la crítica, hablas de los años 80 y cómo conseguimos emborracharnos de los años 80, pues eso, 30 años después. Estaba diciéndote, Gonzalo, que hay muchas veces que cuando una película es tremendamente exitosa, hay veces que los protagonistas quedan fagocitados por ese éxito y desaparecen. ¿Sí? para más películas. Es lo que ocurrió con estos chavales. No volvieron a hacer cine, y si lo hicieron... Hicieron alguna cosilla, claro. Sobre todo Ralph Macchio, pero se lo han tomado con mucho humor. Bueno, espérate, William Zabka, que es el rubio malote, hizo un cortometraje que en 2006 estuvo nominado a los Oscar. Se llamaba Most, sí. Ah, bueno, pues que no lo he visto y no sabría decirte ni siquiera la sinopsis, pero sé que estuvo nominado a los Oscar. Y luego se le ve, pues, que han llevado una vida más o menos saludable, el tipo este William Zabka, aquí sale parodiándose a sí mismo. Pero esto lo estamos viendo, ¿qué es? Esto es un vídeo musical que escribió y dirigió él, de un grupo que se llama No More Kings. Entonces él en el vídeo se representa a sí mismo, pero se representa a sí mismo como un tipo que lleva 20 y tantos años apalancado en un sofá viendo todos los días una y otra vez Karate Kid y soñando con un final alternativo al que tuvo la serie. Entonces también aparece en un momento dado Ralph Macchio, que es el bueno de la película. Ya te digo, y luego salieron una serie que es tremendamente exitosa, que es How I Met Your Mother, en el que tienen un capítulo en el que, curiosamente, de una manera casi profética, el protagonista de la serie dice que Karate Kid no se entiende sin el papel de Johnny Lawrence, el malo. Pues pocos años después han hecho una serie exitosísima. Yo me alegro muchísimo porque son dos personajes a los que le tengo muchísimo cariño, como, pues, lo que hablamos, ¿no? Estas películas de tu infancia que forman parte de tu vida, y quieres que a los protagonistas, no a los protagonistas sino a los actores, pues que les vaya bien, porque te han hecho pasar muy buenos ratos. Me alegro muchísimo. Por episodio, Johnny Lawrence, que es el rubio, está cobrando $120,000 y Ralph Macchio está cobrando $240,000. O sea, multiplícalo por 10, ¿no? ¿Y por qué Ralph Macchio el doble, si no es el protagonista? Pues no lo sé. Lo estuve viendo ayer precisamente. Es una buena suma para... No, desde luego. Pues, está preparando la segunda temporada, en la que tendrá un papel el sensei de Cobra Kai, que era el malo. Vale. Tendrá un papel bruto. Sí, tendrá un papel protagonista. Ese. Sí. Bueno, estos son, por ejemplo, aquí está el apalancado, y estos son también del equipo de Cobra Kai, los que se ven ahí de fondo. Me interesa mucho, y es algo además que tú no pasas de puntillas, sino incluso abundas en ello, en la crítica que has hecho, incluso aquí en esta conversación, que le estoy hablando de la película original, ¿eh? La de, sí, 1986, creo que es. No, es del 83, creo que es el 83. 83, el primer Karate Kid. El malo es un rubio, pijo, de ojos azules, rico, y el bueno es moreno, es de origen italiano, LaRusso, y vive en un barrio, pues eso, de gente de clase media o media baja. Es decir, el habitual conflicto entre ricos y pobres. Sí.
Y además no solo ricos y pobres, porque también hay diferencias de tipo étnico, probablemente lo haya también de tipo religioso. Es decir, y luego me dices que la secuela... han cambiado los papeles. Se han cambiado los papeles, pero el rubio de ojos azules podría parecer un votante de Donald Trump. Sí, bueno, él juega mucho con eso. El tipo es un es despreciativo con los inmigrantes. Se repite un poco el esquema de la película en el que él de alguna manera padrina a un chico al que en el colegio le hacen la vida imposible, que es un chico de origen ecuatoriano, Miguel. Pero la padrina de muy malas maneras, porque él no quiere. Pero el chico se le pega, viven en el mismo bloque de apartamentos baratos. Entonces le dice, bueno, yo soy de Ecuador, y dice, guau, más inmigrantes, tal, no caben más inmigrantes. Es decir, es una cosa muy, muy de lo que Jordi Evole entendería como un votante de Trump. Pero al final se va creando una relación pues muy enternecedora, y luego al final el tipo consigue recuperar la marca Cobra Kai, abre el gimnasio y todos los alumnos que le llegan son chicos a los que en el colegio les hacen la vida imposible, ¿no? Entonces ahí encuentra su redención. Pero insisto, no es una cosa ni acaramelada, ni que no te creas, tiene un punto enternecedor. Qué bonito, dan ganas de, oyendo a Gonzalo Tozano, dan ganas desde luego de ponerse a ver la serie. Y de, primero les recomiendo que se metan en milenioweb.es y lean esa crítica, este relato de en qué consiste Cobra Kai. El rubio malote de Karate Kid ha vuelto, 34 años después. Es la crítica que firma Gonzalo Tozano García Figueras. Ha sido un placer, Gonzalo. Rafa, muchísimas gracias, una vez más. Mil gracias. Pues ya saben ustedes, la secuela de Karate Kid en forma de serie de televisión o serie de YouTube. La pueden ver, eso sí, con subtítulos en español. No está doblada, al menos por el momento. Supongo que si tiene éxito, si tiene más éxito, finalmente será doblada al español. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con David Felipe Arranz, la crítica literaria. Tres libros, tres que nos va a recomendar de su biblioteca particular. A la vuelta de publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, a las 7:15 de la tarde. Estamos con David Felipe Arranz, uno de los protagonistas de Corrupción en Miami. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo de ahí ahora mismo, en un vuelo directo, sí. He tenido que luchar contra el narco y ha sido terrible. Don Johnson, ¿tú veías esa serie? No, porque me aburría un poco. ¿Te aburría un poco? Solo me queda con la estética. Tú sabes que yo estuve viviendo en Miami, ¿no? Durante un tiempo, casi un año. Ahora entiendo todo, ¿no? No te lo recomiendo. ¿No? No. No. De hecho, si te fijas, ¿por qué en ninguna agencia de viajes ves que oferten vacaciones en Miami? Así que te mandan a Nueva York, te mandan a México, te mandan a Chicago, a Washington, a Toronto, a Los Ángeles, pero a Miami no hay. ¿Por qué? Porque es un sitio... Es, a ver cómo lo diría, como Benidorm, pero a lo bestia. O sea, que es de chancleta y sombrilla y no hay turismo cultural, que es el que me gusta, ¿no? Arena y flamencos. Y cerveza y ron. Y sablazos a los turistas. No, sablazos tampoco. Es un sitio, por ejemplo, que manejándote en español no necesitas el inglés en ningún momento. De hecho, un anglosajón que solo habla inglés quizá tenga problemas en Miami. Hay una cantidad de cubanos que es fabuloso, porque a los españoles nos tienen muy bien considerados y nos consideran hermanos. Y ahí, en general, podría decirse que Miami es la capital de Hispanoamérica. Pues, hay mexicanos, hay venezolanos, hay colombianos. Y además, los venezolanos y los cubanos, y en realidad todos los suramericanos que están en Miami son de los buenos. Ya me entiendes. Son de los que no te... De los que tienen posibles. Exactamente. De los que tienen posibles. Bueno, ya saben ustedes que David Felipe Arranz, al que ya le he presentado, pero saludo personalmente. David, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? David Felipe Arranz es periodista, es contertulio y es habitual de la redacción abierta. Vallisoletano. Como Alfredo Fernández y como Javier García. Y es, además de periodista, crítico literario, crítico cultural. Todas las semanas, todos los lunes, nos trae tres libros de su biblioteca particular y nos los recomienda. Prepara un análisis, un resumen, un sumario de cada uno de los libros y nos dice qué es lo mejor de ese libro, quién es su autor. En fin, nos explica, de alguna manera los desmenuza, pero sin hacer eso que llaman los snobs un spoiler. Efectivamente. Vamos por el primero, si te parece. Curtis Dawkins. El libro es Hotel Graybar, ¿no? Hotel Graybar, de Curtis Dawkins, en la editorial...
6 Barral lo he traído porque otros libros que hablan de tema carcelario, el punto de vista que adoptan casi siempre es demasiado espectacular. Es decir, nosotros tenemos una imagen a través del cine de la cárcel, ahora que más que nunca está de actualidad en los medios de comunicación, con los compañeros de los informativos apostados a las puertas de las prisiones, pero me interesaba este testimonio, Hotel Graibar, porque resulta que es autobiográfico. Quiero decir que Curtis Dawkins lo ha escrito en la cárcel. Y lo interesante, leyendo estos relatos, de alguna forma son historias pues, que hasta cierto punto hablan de la cotidianidad dentro de la cárcel, de lo que realmente más amenaza a un preso, que es nada más y nada menos que el aburrimiento. No hay peleas, no hay ajustes de cuentas, no hay escenas terroríficas en los baños cuando se te cae el jabón. Hay una especie de sentimiento colectivo de pánico hacia el no hacer nada. Y el protagonista, Curtis, se encarga de los servicios de limpieza de una cárcel de Michigan porque este señor disparó, asesinó de un balazo a un tal Thomas Brown y resulta que cumple cadena perpetua en una cárcel de Michigan. Y lo que os he traído para escuchar un poco ese ambiente tranquilo, un ambiente sosegado, os he traído precisamente El hombre de Alcatraz, que es de las únicas películas donde no hay altercados en la cárcel, sino que te hablan de un hombre que tiene que inventar, en este caso, el protagonista, el cuidado y estudio de los canarios, una especialidad que inventa el protagonista, igual que Curtis Dawkins dice que si no es por la literatura o por la escritura, pues probablemente se hubiera suicidado, porque claro, condenado a cadena perpetua, tienes que recrear toda tu vida, reinventarte, ¿no? Y si queréis vamos a ver ese fragmentito de para que veáis un poco lo que es un cine sosegado, carcelario, que no es muy abundante, pero que se corresponde más con la realidad, igual que el Hotel Graibar se corresponde más con la realidad de la cárcel, si lo queréis lo vemos. Vamos a ver ese... Voy a confiscar este manuscrito, Bob. ¿Lo ha leído? Lo bastante para ver que ataca todo el sistema penal. Está usted en una situación seria. La oficina sabía lo que estaba escribiendo. ¿Pero qué piensa usted del libro? Me parece un agravio personal. Estoy bien considerado en mi profesión. Y creo haberme ganado esa estima. Puedo sentirme orgulloso de los progresos a que he contribuido. Recuerde los sistemas de otros tiempos. Grilletes, arrastre de bolas de hierro, latigazos, castigos corporales, periodos indefinidos en el hoyo. Yo he sido un mediador para la abolición de esos sistemas. Eso es cierto, Hardy. Además, he visto que pasa por alto mi lucha por implantar un plan de redención por el trabajo. ¿Cómo fabricar hebillas? ¿O manejar una taladradora? Ah, ya. Mi carrera entera no ha servido de nada. Yo me equivoco y usted tiene razón. Bueno, efectivamente no parece una película como esta española de Zelda, 211. Sí. No hay... A lo largo de este libro no hay ningún tipo de... digamos, de altercado, de rebelión carcelaria, no hay asesinatos, no hay crímenes, sino que uno se encuentra en una situación en la que realmente los protagonistas tienen miedo a la claustrofobia, enloquecen, Rafa, al no tener un motivo que aliente sus vidas, ¿no? Entonces, es un poco lo que le pasa al protagonista del hombre de Alcatraz, que con una cadena perpetua, también está condenado por asesinato, son personajes que tienen que buscar un hobby, un oficio, y en el caso de Curtis Dawkins,
él firma un contrato que para estar en la cárcel no está nada más, un adelanto de $150,000 a la entrega del Hotel Graibar por el, digamos, el testimonio documental de este libro, ¿no? Quiero decir que lo gracioso del caso es que, bueno, una persona que está condenada a cadena perpetua, resulta que contando la vida de sus compañeros de cárcel y su propio testimonio, firma con la editorial en julio de 2017, porque esto es de hace un año, lo que pasa es que se ha editado ahora, de Scribner's, que es una de las editoriales más prestigiosas de Estados Unidos, un pedazo de contrato que ya nos gustaría a ti y a mí firmar con una editorial. O sea, ¿para qué va a querer el dinero si está en la cárcel? Bueno, él tiene pareja, que tiene una escritora también muy, muy exitosa, y supongo que en algún momento pues puede que tenga una familia o... No, según he leído, creo que tiene incluso ya dos hijos. Ah, puede que tenga casado. Dos hijos, ya, pues sí. Puede ser. Desde 2005 cumple cadena perpetua, está casado con una profesora de escritura con quien tiene tres hijos. Pues esa es. Hotel Graibar es su debut. Pues por eso te digo que luego, por ejemplo, en el primer relato, que es La prisión del condado, de alguna forma habla de esa presión enorme de la cuarentena. Es decir, primero los presos a cadena perpetua, como pueden comportarse pues de una forma poco esperable, pues los someten a un aislamiento, ¿no? Esa cuarentena le llevó a pensar en que la única forma de sobrevivir es escribiendo. Resulta que, bueno, parece ser el único escritor profesional de la cárcel en el mundo. Quiero decir que no... de hecho, él mismo, Curtis Dawkins, en las entrevistas dice que al tener él una formación académica, porque este hombre es licenciado... Universitario, sí. Tiene un máster en Humanidades, y el problema que tuvo es que se compró un revólver Smith & Wesson del calibre 357 porque... visitaba muchos camellos. Este hombre era adicto a las drogas y resulta que pues se le disparó y evidentemente fue acusado justamente de asesinato y entró en la cárcel. Él mismo dice que es posible que haya mucha gente que piense que no le tiene que interesar leer el libro de un asesino, ¿no? Pero él se arrepiente de haber matado a ese hombre en ese momento y dice, ¿hasta dónde podemos llegar con la línea ética? ¿Qué pasa? Dice él, si no estoy de acuerdo con que Picasso fuese un mujeriego, con que Gauguin pudiera haberle cortado la oreja a Van Gogh, ¿qué pasa con Woody Allen, con Roman Polanski? Es decir, él se entronca un poco en esa línea de... Pero compararse con esos genios tampoco... Ya, pero él habla, por ejemplo, de lo de vida y obra, ¿no? Ya sabemos que es el debate continuo que se hace en las artes, que es, ¿tenemos que juzgar al autor por su vida o tenemos que ceñirnos exclusivamente a la obra del autor, ¿no? Que es un debate que siempre está abierto y que además plantea posiciones muy reconciliables. O sea, no es muy corriente llegar a acuerdos en eso, ¿no? O sea, que es bastante interesante para conocer cómo funciona el sistema de una cárcel de una prisión de Michigan y, desde luego, plantea muchas reformas del sistema penitenciario, porque claro, tú a los presos que van a estar toda la vida en la cárcel, como pasa en esta película, donde le dice Bart Lancaster al alcaide que él ha tenido que escribir un libro de ornitología, porque es que tienen que pedir papel, tienen que pedir boli, tienen que pedir libros. Es decir, una educación dentro de la cárcel es necesaria para no solamente aislar a estos individuos de la sociedad, sino dentro de la cárcel, para no enloquecer, tienen que habilitarles un sistema cultural educativo para, bueno, de alguna forma que no acaben ahorcados en la celda, que es lo que les pasa muchas veces, que se los encontraba, bueno, con el cinto atados a la ventana. O sea, que crítica al sistema carcelario, pero interesante reflexión sobre qué hacer con un sistema que, bueno, va de alguna forma retirando a individuos peligrosos para la sociedad y qué hacer con algunos que han cometido un asesinato, que se arrepienten de ese asesinato, pero que el sistema penitenciario de los Estados Unidos, ya sabemos que, a diferencia del español, condena a cadena perpetua a individuos que se han visto incursos en asesinatos y crímenes de este tipo, ¿no?
Vamos a acabar con este libro. Si te parece, voy a leer un par de reseñas que me han parecido muy interesantes. La primera de ellas, The Guardian. Un libro notable por su modestia, su realismo y su humanidad. Dawkins, el autor, es un genio. Y luego dice The Chicago Tribune. Cada una de estas historias refleja con una compasión arrolladora la culpa y los remordimientos de los delincuentes. Fabulosamente bien escrito. Este libro merece ser leído. Es un poco... O sea, ¿qué historia la de este libro, eh? Sí. O sea, me ha parecido muy... Es un poco Dostoyevsky en el sentido de que la mayor penitencia que lleva Curtis Dawkins, además es un tema muy recurrente, es el asesinato de este hombre, ¿no? Quiero decir que él, digamos como circunstancia atenuante que no le sirvió para nada, es que era víctima de las drogas, es decir, cuando él aprieta el gatillo realmente no tenía intención de matarlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso no cuenta a la hora de evaluar No cuenta en Estados Unidos, seguramente no en Europa seguramente sí que contará. Vamos con el siguiente libro. Es un libro escrito por varios autores, cuyo título es... El título es El duelo de honor, de Casanova a Borges. Lo ha editado Alba y es una joyita porque es el primer volumen que recoge 200 años aproximadamente de escritores que se han preocupado por definir el duelo, criticar el duelo e incluso ridiculizar el duelo. Desde luego... ¿El duelo te refieres no a la muerte, cuando el muere un familiar? Me refiero al enfrentamiento, a muerte entre dos antagonistas que, por un quítame y esas pajas, pero hay distintos grados de motivaciones, llegan a matarse. Y en este caso, Marta Salís ha seleccionado estos dos siglos de relatos, empezando por el de Heinrich von Kleist, que es el duelo de 1780, y que habla mucho de el juicio de Dios. En el medievo sabes que hay un concepto que es la ordalía, que decía, bueno, si en un duelo entre dos personas hay un fallecido, es porque tenía la culpa. Ese será el juicio de Dios de la Edad Media. Y von Kleist un poco critica esto, ¿no? Tiene relatos de Casanova, Mérimée, Pushkin, Dickens, Wilkie Collins, Chekhov, Maupassant, Joseph Conrad, con el que muchos consideran el mejor relato jamás escrito sobre duelos, que se llama El duelo. Y tiene algunos muy interesantes de Borges y de Vargas Llosa, donde hay duelos por amor, grandes pasiones, y Borges además tiene un relato muy divertido porque le echa la culpa a la perfección de las armas. Dice que verdaderamente los que tienen la culpa son los cuchillos o las pistolas. Os he traído para ilustrar este libro un fragmento de Casanova con Heath Ledger, que murió. Heath Ledger pues también le dio una sobredosis, acuérdate, me parece que murió en la habitación de su hotel. Y la guapísima Sienna Miller, que se baten a duelo en una versión precisamente de la película que se titula Casanova. Si queréis lo vemos, porque ahí es donde se ve un poco la ridiculez del duelo, que es lo que él quiere... Lo absurdo, ¿no? Lo absurdo del duelo, que sí, lo vamos a analizar ahora, que son cómo realmente las condiciones del duelo no eran nada elegantes, nada formales, como se ha contado otras veces, ¿no? Pues así que si queréis vemos este, venga, vamos este a ver Casanova, ese... vamos a verlo. Señor Salvato. No hay señor. En fin. Este señor está aquí para explicar las reglas del duelo y para que se cumplan. Muy bien. Presten mi atención, caballero. No crucen la raya hasta que yo dé la señal. Bien. Si uno tropieza o se cae, el otro baja la espada hasta que yo diga continúen. Bien. Si se le rompe la espada, su ayudante le entrega la de repuesto. ¿Tenemos de repuesto? Sí, una. Con la primera sangre, concluye el duelo. David, estamos viendo
Estamos las viendo imágenes de esta película. ¿Cuál es la película? Casanova. El duelo de Casanova, con, digamos, esas circunstancias un poco cómicas, pero realmente mortales, porque realmente en este tipo de enfrentamientos, sobre todo coincide Marta Salís en destacar, bueno, la traductora y el responsable de la introducción, que es un filólogo, Francisco Solano, y escritor, que lo destaca muy bien Francisco Solano, que dice que verdaderamente el carácter gratuito de la ofensa que motiva el duelo puede llegar de forma absolutamente torpe a la propia aniquilación. Es decir, que los orígenes de los duelos son tan surrealistas como, por ejemplo, en Casanova, que es este duelo, el vilipendio de su condición de veneciano. Tú imagínate que te dicen los de Alcoy, es que sois unos mandangas, y saca la espada. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, Mérimée dice los celos retroactivos. Resulta que un hombre que estaba casado con una mujer no podía soportar que todavía ella siguiese queriendo a su ex. Con lo cual el protagonista agarra la espada y va a buscar a ese pobre hombre que ya seguramente estaría en otro estadio vital, ¿no? En Pushkin el duelo se origina por un cachete. Le trae un cachete y le saca la espada. Por ejemplo, en Dickens la protagonista se fuga con un joven aristócrata, pero este, en vez de batirse en duelo con un compi de hostería, porque eran las hosterías antiguas, que es una palabra muy bonita, acuérdate de Goldoni, de la hostería de la posta, resulta que en las hosterías la gente se equivocaba a habitaciones, deliberadamente, y estaba todo muy oscuro. Y entonces a veces, pues como dormían en camas separadas, pasaba de todo. El relato de Dickens es muy humorístico porque dice que el joven ultrajado resulta que, en vez de enfrentarse a duelo al bribón de la hostería que ha seducido a su chica, sale con ella corriendo. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Se va con ella, corriendo. Y luego, sí, se va. Huyes. Huye y deja, digamos, al don Juan ahí preparado para el duelo. Y luego Wilkie Collins, en otro relato, resulta que es el que dice, bueno, probablemente esto de los duelos es una tontería, porque, a ver, el motivo, por ejemplo, cuando es una dama, ¿no? El amor de una dama, el ofendido, el agraviado y el agraviante, ¿no? Dice, vamos a ver, si hay un duelo, uno muere y el otro tiene que salir corriendo, porque la justicia prohibió durante siglos los duelos. Bueno, durante siglos no, siempre prohibió los duelos, fue una práctica prohibida. Entonces dice Wilkie Collins, con mucha sorna, resulta que un tercero se quedaba con la chica. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. A lo mejor probablemente los padrinos del duelo, que estaban siempre ojeando a ver qué mozuelas había por allí, eran los que terminaban llevándose el gato al agua. Y dice Wilkie Collins, dice, esto de los duelos era un ni para ti ni para mí, o sea, ni para el agraviado ni para el agraviante. Y luego, el más fascinante de todos, que luego hizo Ridley Scott, aunque hay que decir ya, Sir Ridley Scott, el duelo más bonito de la historia de la literatura y del cine, es el que escribe Joseph Conrad con las guerras napoleónicas entre los húsares Duvers y Feraud. Es decir, son dos tipos que están 15 años retándose a duelo en todas sus modalidades. A espada, a sable, a mosquete, o sea, a revólver. A lo largo de, lo que dura las guerras napoleónicas. Pero que van sobreviviendo a los duelos. Van sobreviviendo porque los dos tipos, es que los húsares napoleónicos, bueno, eran unas máquinas de matar. Entonces, claro, tú enfrentas a dos guerreros hiperpreparados, porque estos iban al frente de Rusia, estos iban a hacer las guerras a Alemania, estos eran tremendos. Bueno, pues estos personajes están a lo largo de 15 años, pero ¿qué es lo bonito de esto? Que al final, cuando agotados hablan, logran hablar, dicen, pero ¿por qué no se habíamos retado a duelo? No se acordaban. Resulta que se estaban matando, pero no sabían por qué. O sea, es lo que la reflexión que Joseph Conrad quiere transmitir es lo absurdo del origen de una guerra personal, de uno contra otro, porque lo definen como guerras personales, de seres que se odian de la manera más absurda.
O sea, es decir, en el caso del duelo, parece que hay una causa, en el de Joseph Conrad, pues porque va a detener uno de los húsares al otro húsar, pues porque lo debieron de pillar borracho, alguna cosa, durante el servicio, y el otro no acepta que lo detenga. Y sobre todo un igual, le dice, pero el teniente Feroz, ¿quién es para detenerme a mí? Y saca la espada, y claro, como digamos que los capitanes no entraban en los duelos de sus subalternos, los comandantes de los ejércitos dejaban que los soldados se retasen a duelo. O sea, ahí sí que no había mucha intervención, ¿no? Y luego, por ejemplo, es muy interesante también lo que te decía de Borges, porque Borges es el único que habla de la importancia del arma, cuando dice que realmente el arma es el que da la ventaja. Y la forma de morir, pues dependía también del arma, ¿no? Había muertes más nobles y otras más innobles, ¿no? Dependiendo de si estaba afilado o no, si era una buena espada o no, si era un buen revólver o no. Entonces, estos 22 relatos... Son 22 relatos del Duelo de Honor de Casanova a Borges. Son muy recomendables, sobre todo para ver un poco cómo el Duelo de Honor pasó desde el arbitraje de Dios, la ordalía, donde el juicio de Dios, si mueres, es porque eras malo y tenías toda la culpa, esto era en la Edad Media, hasta en la Ilustración, donde se seguía viendo como una atrocidad, y luego habla en el prólogo Francisco Solano de Salvador Allende, que se retó a duelo con un líder de la oposición en Chile, se dispararon y como tenía mala puntería, pues no acertó ninguno de los dos, ¿no? O sea, sobrevivieron los dos, pero como una especie de anécdota que decía, realmente los políticos, qué malos eran apuntando, ¿no? Qué malos eran apuntando. Pero tú fíjate que esto ya es el año 52. O sea, que aunque eran ilegales los duelos, pues siguieron produciéndose a lo largo de la historia, que esto es lo divertido, ¿no? ¿Cuántas veces tú has tenido ocasión de ver en tu colegio a dos chavales que se citan a la salida o en el patio para canearse? ¿Estos son duelos adaptados a...? Pues yo lo he visto incluso más allá del colegio. Pues yo lo he visto más allá del colegio, pero sí. ¿En la universidad? No. ¿Incluso más allá de la universidad? Pues iba a decirte, ¿son duelos del siglo XX? No, ya son duelos de... Sospecho que ya son duelos del siglo XXI, pero vamos, ya... Son duelos de bofetadas. Sin armas y sin espadas, pero que esos duelos de honor... Ahora, pero sí que hay un ingrediente romántico en esto, ¿no? Es decir, realmente que por un insulto, tú fíjate si realmente los políticos de ahora, por todas los agravios y ofensas que se hacen, estuviesen sacando la espada, ¿no? O retándose a duelo, pues estarían todo el día en el campo del honor, ¿no? Por la mañana, que eran duelos de madrugada a las 6 de la mañana, y me acuerdo de Maupassant cuando en La vida privada de Bellamy decía, lo que más me fastidia de los maridos ultrajados es que te citan a las 6 de la mañana, con lo que a mí me cuesta madrugar, decía él, ¿no? Es un fastidio, que era, no le importaba morir, lo que no quería era pegarse el madrugón para ir al duelo. Era lo que tremendo. No le importaba era madrugar. Sí. Vamos con el último, que nos quedan 4 minutos, 5 minutos, a ver si eres capaz, venga, vamos allá, David, porque además es un libro pequeñito. Es un libro Los gondoleros silenciosos. Muy bonito. Es de William Goldman, Los gondoleros silenciosos. Es un libro que lo ha publicado Ático de los Libros. En 1983, William Goldman, que tenía un gran reconocimiento, acuérdate, por La princesa prometida, que es un libro que hemos recomendado en este programa, y él, además de ser un exitoso creador de universos medievales y de aventuras, tiene una joyita que es Los gondoleros silenciosos, donde habla de Luigi, un muchacho que quería ser gondolero como sus antepasados, porque esto es una tradición, la de los gondoleros o los gondolieri, y va de alguna forma Goldman intercalando las cartas encontradas, los manuscritos y testimonios de toda esa saga familiar de gondoleros. Y si queréis vamos a ir viendo Venecia, la luna y tú, porque en el arranque de la película, de esta película italiana, tiene esa vida de los gondoleros que está rodada en un formato casi documental. Y si queréis, mientras lo vais viendo, ahí lo tenéis, vamos contando esta vida, fíjate qué bonito, la vida de los gondoleros,
De alguna manera, el ambiente de Venecia, el carácter de su gente, a Goldman le encantaba, porque él hablaba casi como de una cofradía misteriosa, porque ahí tenés a Alberto Sordi, que es uno de los grandes actores italianos, haciendo de gondolero. Pero, de alguna manera, la familia posee la góndola. Y claro, los hijos perpetúan ese oficio del gondolero, ¿no? Y le entregan un remo de forma, digamos, simbólica al sucesor, a este Luigi. Y, sobre todo, yo creo que Goldman, en Los gondoleros silenciosos, ha querido hacer como una fábula sobre la vocación. Pero una vocación, yo creo, heredada de padres a hijos, que tiene mucho que ver con los antiguos oficios. Muchas veces decimos, ¿yo por qué soy periodista? Pues porque mi tío, no sé qué, o por influencia. El ADN influye muchísimo más de lo que nos creemos, porque algo se queda impregnado en el ADN del oficio de nuestros antepasados. Y esa es la reflexión que hace William Goldman en Los gondoleros silenciosos. ¿En tu caso tiene algo de razón? En mi caso sí, hombre. ¿Sí? Mi tío Julián Lago es el que me metió ahí el bichito del periodismo, ahí en las venas. No sabía que era sobrino de Julián Lago. ¿No sabías? No. Ah, pues mira, es una exclusiva que te doy. Pues ya lo saben ustedes también, no lo sabía, lo desconocía. Pues mira, por ejemplo, incluso la forma de amarrar la góndola, o por ejemplo, la forma de coger el remo, el estilo de cada gondolero, la canción de cada gondolero, porque van cantando, y sobre todo la idea de alguna forma de felicidad perpetua que tienen los gondoleros, porque son venecianos muy vitalistas, pues yo os he traído esta película, que a pesar de la mala racha que tienen, Los gondoleros silenciosos es una apuesta por plantar una sonrisa ante la tribulación, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que ese espíritu tan colorido, tan veneciano, es uno de los ingredientes o de los imanes que atraen tanto a los turistas. Es decir, porque claro, los gondoleros venecianos tampoco es que se hagan de oro precisamente. A pesar de esa situación que atraviesan, lo que dice William Goldman es que son los que tienen esa suerte de escuchar las voces divinas de sus ancestros y que, bueno, un día de repente, y es el misterio que pone William Goldman en Los gondoleros silenciosos, que no lo quiero desvelar, un día los gondoleros, a la vez, en esta historia tan bonita, dejan de cantar. Algo pasa que a ellos les lleva a enmudecer y, bueno, seguían haciendo sus servicios de góndolas, pero en silencio, como una especie de, más que de protesta, de enigma o de sortilegio, y que tiene mucho que ver con los ritmos de la vida, los cambios sociales y con decisiones de profesiones ancestrales que dicen, esto no puede seguir así. Entonces, se quedan callados. ¿Pero cuál es la verdadera causa de ese silencio? Bueno, hay de alguna forma un gondolero, Luigi, que es el que descubre en una investigación, es que no puedo revelarlo porque claro, es que es el que descubre por qué se han callado. Entonces yo lo que quiero es que lean la novela para que lo descubran. Tiene mucho que ver con la pérdida del romanticismo y los tiempos modernos. Yo lo tengo que dejar ahí, ¿no? O sea, en el sentido de... O sea, que es una causa metafísica, ¿no? Sí. O sea, tiene mucho que ver con el cambio social, con el cambio de estilos de vida y con que Luigi, precisamente, con este chiquillo, consigue restituir ese canto gracias a la restauración de esos valores, de esa alegría de vivir que tenían ellos antes. Eso, bueno, ya he dicho demasiado, pero has dado muchas pistas. Pero van por ahí los tiros, ¿no? Así que... Además, William Goldman es el autor también de La princesa prometida. Sí, eso es. Eso ya es una garantía. Tiene unas ilustraciones muy bonitas también. Parecen las ilustraciones así en blanco y negro como de Gustavo Doré, ¿te acuerdas? Sí, son estilos de grabados, tienen pues incluso anotaciones de bosquejos de viajero, porque quiere imitar un poco el punto de vista de un investigador, porque realmente la voz del investigador es la de Morgenstern, que era, ¿te acuerdas?, el alter ego
que asumía William Goldman a la hora de abordar sus personajes, porque él dice que hay que arrojar una cierta verosimilitud y documentación adoptando el punto de vista de alguien que dice que es verdad lo que está contando, que eso es muy cervantino, ¿no? Que te está contando una historia real de algo que ocurrió. Y Morgenstern se inventa William Goldman, su alter ego Morgenstern, para no decir que es William Goldman, pero vamos, que es William Goldman. Y de ahí Morgenstern encuentra cartas, encuentra documentos y encuentra la historia de este Luigi, de este pequeño Luigi, que de alguna forma es el heredero de esa tradición de los Gondolieri. Sigue vivo William Goldman, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero será ya, nació en el 31, o sea que será un octogenario. Mayorcito. Bueno, pues ya saben ustedes, a mí me ha encantado, me ha fascinado, me ha sorprendido mucho la historia de Hotel Graibar, de Curtis Dawkins, sí. El primer escritor profesional encarcelado. Y ya sabes, incluso hay un guiño aquí a la novela negra, porque ya sabes, en el AMPA, ya saben los telespectadores que en el AMPA a la cárcel se la llamaba hotel. Cuando salían de permiso o se escapaban, decían, me he escapado del hotel, ¿no? El hotel era la prisión. Y es un guiño, Hotel Graibar, que es la prisión de Graibar de Michigan. Luego tenemos el Duelo de Honor, una sucesión de autores. 22 relatos. Además, me ha parecido muy, muy interesante también este libro. Sobre todo, ¿cómo le quita hierro al origen del duelo todos los autores a lo largo de 200 años? Le quita épica y honor, ¿no? Le quita épica y honor, porque realmente lo que te viene a decir todos es que uno no se puede matar por una estupidez, ¿no? O sea, a lo mejor por un insulto, por una bofetada. O puedo decir que los de Valladolid sois, no sé. Sí. Bueno, eso yo creo que sí que sacaría la espada. ¿Ves? ¿Cómo estás empezando a justificarlo? Y por último, Los gondoleros silenciosos. Estos son de William Goldman. Son los tres libros. Y sobre todo la reflexión de Wilkie Collins, que dos personas que se baten a duelo por una mujer, si uno muere y el otro tiene que salir prófugo, huido de la justicia, hay un tercero que se queda con la reina de la fiesta. O sea que mucho cuidado con los duelos, ¿eh? Por amores. Bueno, David Felipe Raz, como siempre, ha sido un placer. Mil gracias por traernos estas tres joyas de tu biblioteca particular y por recomendárnoslas. Yo creo que hoy es el día que más me han gustado los libros. Los tres me parecen libros súper interesantes. Los tres de lotería este verano, ya saben ustedes. Pues para verano. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Cristina Ramos. Vamos a estar hablando con nuestra compañera Cris Ramos de todo lo que ha venido ocurriendo este fin de semana con respecto a las elecciones primarias del PP. Cristina Ramos estuvo en Génova, testó el ambiente y pudo hablar personalmente con algunos de los protagonistas. Vamos a ver qué nos cuenta después de la publicidad. ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta. Son las 8 menos 6 minutos aproximadamente y estamos con Cristina Ramos. Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Muy buenas tardes, compañera, redactora, periodista de esta casa, ya la conocerán. Cristina Ramos estuvo durante toda la semana pasada y sigue estando muy pegada a la actualidad de lo que está ocurriendo, de todo cuanto está ocurriendo en el Partido Popular. Saben ustedes que el partido está sumido en un proceso de primarias. Parece que de unas horas a esta parte estamos empezando a conocer que esas primarias pueden empezar a retorcerse en el sentido de que ya se habla sobre un debate sí, sobre un debate no. En ese debate podrían enfrentarse las posturas, convertirse en posturas más enconadas. Por ahora está siendo un debate de guante blanco, pero vamos a ver si cuando ya hay solo dos candidatos esto empieza a convertirse en un debate un poco más a cara de perro, un poco más amargo. Vamos, si te parece, Cristina, de lo general a lo particular, por orden cronológico, de lo que estuviste tú siguiendo la semana pasada hasta llegar al día de hoy. A ver, cuéntanos. Vale, pues estas votaciones se celebraron el jueves, el día 5 de julio, y desde Génova seguimos la última hora hasta las 11:30, que no conocíamos el resultado final. Pues allí estábamos todos los periodistas recogiendo esos escrutinios, que no eran oficiales, pero bueno, más o menos nos iban dando una idea de cómo iba a ir. La jornada transcurrió con normalidad, salieron los resultados de Madrid y ahí fue cuando todos nos llevamos la sorpresa,
porque parece que sin dudarlo el candidato ganador iba a ser Pablo Casado, porque había ganado en la mayoría de los distritos, también en Valencia tuvo muy buenas votaciones, entonces al final... Pero en Valencia no ganó, ¿no? No, finalmente no. Luego le pasó Soraya de Santa María. Pero eso, al ser comunidades autónomas de gran importancia para el Partido Popular, pues todos dábamos por hecho que iba a ser el ganador. El escrutinio final lo hicieron en Andalucía, que de hecho fueron, o sea, conocimos los resultados unos minutos antes de cuando ya el director del comité dio los resultados finales, y ya con los resultados de Andalucía le daban indiscutiblemente por ganada la batalla a Soraya Sáez de Santa María. Indiscutiblemente, pero tampoco por muchos votos, es decir... No, la diferencia, nada, eran, o sea, del porcentaje eran 2 puntos de diferencia, 2%. Era súper poco, pero sí, pero vamos, que ya te digo que estuvo súper reñido, porque iban saliendo los resultados de algunas comunidades, subía Soraya, pero luego otras, Pablo Casado... Tal. Igualaba, y en realidad luego la diferencia, como ha dicho Pablo Casado, hoy lo ha puesto en valor Pablo Casado, la diferencia es de un 2%, de manera que esa hiperlegitimación que parece que Soraya Sáenz de Santa María está poniendo encima de la mesa para que ni siquiera haya un debate en esta segunda fase, pues Pablo Casado se lo está empezando a discutir, está diciendo, oiga, que usted ha ganado, sí, pero por un 2%, no por un 20, ni por un 7, ni por un 4, por un 2. De manera que hay debate. ¿Y cómo ves, Cristina, lo que está pasando ahora? Es decir, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Va a haber guerra, ¿no? Sí, desde que seguí la campaña desde el principio con todos los candidatos, siempre he hablado de guerra interna, porque sin duda hay una brecha interna dentro del Partido Popular. Y de hecho, ese mismo día que ya los candidatos, ya se sabían los resultados, en rueda de prensa hicieron sus declaraciones, se seguían tirando sus dardos. Pillitas. Sí, porque por ejemplo Soraya dijo que sí, que ya está abierta a negociaciones, que entra cualquier candidato en sus listas, pero ojo, no olvidemos que he sido la ganadora, que yo tengo que liderar, que el partido siempre ha defendido que tiene que liderar la lista más votada. Que está en el ADN del partido, llego a decir. Sí. Entonces, yo creo que la lucha va a seguir ahí abierta. Ahora proponen unos debates, otros están a favor de votaciones. ¿Qué se sabe de lo del debate? Porque parecía que lo iba a haber, pero luego Soraya ha dicho que tampoco sería necesario. No, no lo ha dicho Soraya, lo ha dicho Maillo. Martínez Maillo ha dicho que no cree necesario que exista un debate. No sé si tenemos ese corte, Francia, ¿tenemos ese corte de Martínez Maillo? No, no tenemos ese corte. Me sonaba, pero bueno, vamos. Si quieres te lo cuento. Sí, porque Maillo dice que cree que el debate podría favorecer a otros partidos y no darle, por así decirlo, que no sea favorable a los candidatos que se presentan en el Partido Popular. Entonces, podemos decir que el titular es sin debate de momento. Veremos, o sea que, veremos qué que no ocurre. Parece que vaya a haber debate. No lo sé. Yo tengo dudas, ¿eh? Parecía, ayer desde luego parecía que iba a haber debate, porque Soraya había dicho que si quería debate por lo Casado iba a haber debate. Sí, pero por eso ahora los grandes caras y reconocidos en el Partido Popular no están muy a favor de que esto se celebre, entonces no lo sé. Ahora ya no te pregunto a ver qué pasa. Como periodista, como informadora, quiero que me des tu opinión como analista. ¿Qué crees? Tras que hice... Es simplemente que me des tu opinión. Tú conoces todo lo que está ocurriendo desde hace varios días, estás siguiendo la actualidad del Partido Popular desde hace varios días y tienes una idea muy bien formada de lo que está ocurriendo en el PP. ¿Tú crees eso de que el debate perjudicaría a los candidatos y beneficiaría al resto de partidos políticos? ¿Crees que tiene algo de verdad? ¿Tú crees que es...? Puede ser. Podría ser, ¿no? Sí. Es que, no, o sea, no sabría decirte bien por qué... Pero no bueno, porque sencillamente porque se van a tirar los trastos a la cabeza. ¿No? Claro, o sea, yo creo que al final el debate no va a servir para poner las ideas en común, vamos a llegar a acuerdos, yo te ofrezco esto, pero yo te cedo la mano en esto. No, yo creo que al final, pues eso lo que decía, que la grieta en el Partido Popular está abierta, y yo creo que esto lo que va a conseguir es que se intensifique más, porque pues eso, no van a tirarse, o sea, no van a parar de lanzarse pullitas y el yo más, y yo he ganado, y yo soy más fuerte, y yo... No sé, no creo que beneficie mucho. Ya. Yo te confieso que no lo tengo claro, ¿eh? Por eso te lo he preguntado, porque para ver más opiniones. Yo, en fin, se supone que las primarias de un partido es eso, es... Se supone. Pero claro, el Partido Popular... Claro, no tiene... pero ¿por qué muchas caras muy conocidas en el partido no están a favor de que se celebre? Están advirtiendo que esto podría ser contraproducente.
Es posible, yo confieso que ya digo, no lo tengo claro. Hay otros partidos que sí que hacen primarias y debates. Pedro Sánchez y Susana Díaz y Patxi López hicieron uno. Pero claro, alguien podría decir, pero mira cómo han acabado Pedro Sánchez y Susana Díaz. Efectivamente. Finalmente no se hablan. Y una última pregunta. Te pido que te mojes. Por cierto, ¿cuándo vamos a conocer el final de toda esta historia? Pues en el Congreso Extraordinario que celebra el Partido Popular el 20 y 21 termina, el 21 de julio. 20 y 21 de julio. Estamos a día 9, es decir, quedan 11 y 12 días. Ahí ya son las votaciones finales. Mójate, ¿quién crees que va a ganar? Pues, si te digo la verdad, la otra vez pensaba que iba... Hicimos una porra y pensaba que iba a quedar, pero al revés. Dije Casado ganador y Soraya número 2. Entonces, ahora que Soraya... Bueno, pero aceptaste los dos que pasaron la criba. Sí, pero el orden me bailó un poco. Entonces, de estos dos, creo que va a salir Soraya. ¿Sí? Sí. Tengo ese presentimiento. Me falla muchas veces, ¿eh? O sea, Cristina que... Ramos, 9 de julio, a las 22 minutos de la tarde. Va a pasar Soraya. Y quédense el mismo día, no a la misma hora... No he tenido chivatazos ni nada de nada, ¿eh? No. Esto es presentimiento. Al mismo día, a la misma hora, Rafa Núñez Huesca dice que va a salir Pablo Casado. Vamos a ver, quédense con este corte. Podemos apostarnos algo, si quieres. 100 euros. Y vas a dar la mano y al final la retiras. Bueno, tal vez. Simplemente queda aquí nuestro testimonio. Yo digo que va a pasar, que será Pablo Casado. Entre otras cosas, yo creo, vamos, porque cuenta con el apoyo de sus votantes o de sus, ¿cómo se llama la figura esta de compromisarios? Sí. Compromisarios. Y porque seguramente todos los de Cospedal vayan con Pablo Casado, ¿no? Pero ¿sabes qué punto yo creo que favorece a Soraya? Que de hecho muchos candidatos del Partido Popular lo dicen, que es la época de las mujeres. Ya, eso también. Es verdad. El hecho de que sea mujer. O sea, me parece, no, y más a día de hoy, creo que es un punto favorable. No tiene ninguna lógica, no tendría por qué serlo, que una mujer tenga ventajas por el hecho de serlo. Si la mujer no, pero es... parece que últimamente no se habla de otra cosa. Pero eso es así, desde luego. Si ha de funcionar ese criterio, Pablo Casado desde luego lo tiene difícil. Pero si el criterio es cuantitativo, es decir, quién consiga más compromisarios, pues desde luego parece que a priori los compromisarios de Cospedal deberían irse a Pablo Casado. En cualquier caso, es la opinión de una experta del Partido Popular, que sabe muy bien cómo se están haciendo las cosas en el PP, que es Cristina Ramos, y la mía particular. Son dos opiniones contradictorias. Cris, mil gracias. Un placer. Ha sido un placer. Gracias. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con el jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. Nos va a hablar de una exposición sobre galeones hundidos, galeones españoles, tesoros, gemas preciosas, todas hundidas en la costa gaditana, muy cerquita. Y son muchos millones de euros debajo del agua. Una exposición del Museo Arqueológico Nacional de la que vamos a saber todo a la vuelta de publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta en esta última fase de nuestra singladura. Singladura, ese término empleado en este momento, nunca mejor empleado, porque estamos en presencia de Jesús García Calero. Jesús García Calero, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy director de Cultura de ABC. Pero no viene aquí en calidad de responsable de cultura del diario de Vocento, sino viene aquí en calidad de organizador. De organizador de un seminario, un simposio muy interesante, que podrán ustedes acudir. Además, es gratuito, ¿no? Sí, es gratuito, de entrada libre, efectivamente, en el Museo Arqueológico. En el Museo Arqueológico Nacional, el acrónimo MAN, Museo Arqueológico Nacional, que además yo les recomiendo ir, además de por ese seminario, que ahora explicaremos largo y tendido en qué consiste, porque... ha sido remozado últimamente, ¿no? Está renovado. Si usted vive en Madrid o cerca de Madrid, o incluso si viva usted en La Coruña o en mi tierra, en Valencia, siempre es una buena excusa venir a Madrid a visitar, entre otros muchos museos, el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues el miércoles, el próximo día 11, aquí en el museo del que hablamos y del que estamos viendo, por cierto, algunas imágenes, el miércoles, como digo, Jesús García Calero... compañía con otros organizadores, pero él es el principal organizador de un simposio, de un seminario internacional de título El verdadero tesoro de Indias, galeones y arqueología, los naufragios históricos, un diálogo cultural necesario entre España y América. ¿Qué nos podemos encontrar, Jesús? Bueno, yo creo que lo interesante de este seminario es sobre todo
ese diálogo intercontinental o transatlántico, porque estamos hablando de naves que atravesaban el océano, ese diálogo ocurre en un momento muy concreto y muy especial, que es el momento en el que Colombia está a punto, el gobierno de Colombia está a punto de firmar un contrato con una empresa de cazatesoros británicos con el fin de rescatar los restos de ese galeón, el galeón San José, que se hundió durante un combate contra naves inglesas en 1708, en junio de 1708, y que en ese naufragio perecieron 600 marinos españoles que estaban cumpliendo con su deber. Y ahora una empresa británica, tantos años después, va a ser contratada, si nada lo remedia, el 27 de julio quedará habilitada para ese contrato, para rescatar todos los restos que quiera sacar, quedándose con la mitad. Es decir, en lugar de pensar en un proyecto arqueológico, de estudiar esos restos, de ver cuál es la prioridad para que la sociedad, tanto la colombiana como la española, todas las sociedades que descendemos de la monarquía hispánica, podamos aprovecharnos del conocimiento de esa sociedad que estaba reflejada en esos restos, en lugar de eso acabarán vendidos a personas que lo que quieren es un pingüe beneficio a cuenta del patrimonio de todos. Es decir, Jesús, que si no te he entendido mal, este seminario internacional responde a una necesidad muy concreta, que es dar una respuesta histórico-cultural al latrocinio que se va a producir en los próximos meses. En efecto. Es muy importante, además, yo creo que desde España tengamos la conciencia de que en este tema no estamos solos. Es un tema que preocupa muchísimo al mundo científico, académico, universitario y a las sociedades en general, en todos los países de América y en todas las naciones civilizadas, también en Europa. El problema que tenemos es que las empresas de cazatesoros suelen tener muy buenos amigos en los gobiernos o en las altas finanzas de los estados más poderosos de la Tierra, y suelen tener además un buen equipo de comunicación que convierte sus actividades en algo así como una aventura llena de intrépidos piratas, de búsqueda de tesoros, de oportunidades de hacerse rico, de invertir, de participar. Toda esa... Incluso disfrazado de una pátina de culturalidad. Claro, claro, al final, ¿son enamorados de la historia? No, son ladrones de tumbas. Vamos a ver, imaginemos, yo siempre hago el mismo ejercicio, hay que imaginarlo esto en tierra. Tú imagínate que en vez de los galeones de la historia naval española tuviéramos las catedrales sumergidas y que de vez en cuando llegara una empresa americana, metiera un aparato y se llevara los cálices, las obras escultóricas, la pintura. ¿Qué pensaríamos? Eso es un expolio, no tiene ningún género de dudas. Pues eso es lo que está ocurriendo, pero ahora, mientras hablamos tú y yo, en decenas de yacimientos en todos los mares del mundo. ¿Por qué? Porque España, si algo aportó a la historia de la navegación, fue la navegación oceánica. Y eso permitió establecer rutas comerciales fijas, estables, por primera vez en la historia, que duraron 4 siglos. Desde Filipinas, el galeón de Manila llegaba hasta Acapulco, en la costa mexicana del Pacífico. Y desde la costa atlántica de México, pasando por las Antillas, por Cartagena de Indias y por La Habana, venían todos los bienes de ese comercio hacia la metrópoli, hacia España y hacia Europa después. ¿Qué es lo que hay en un yacimiento de estos? Uno podría pensar que hay oro, que es lo que nos venden estas empresas. Sobre todo, hemos encontrado 40 toneladas de oro. No, hemos encontrado muchas más cosas. Un barco que naufraga es una ciudad flotante que se va a pique. Y en esa ciudad hay cosas que se conservan que no están en ningún otro museo, que no están en ningún otro registro histórico. ¿Por qué? Porque en nuestros museos suelen pasar las colecciones que están asociadas a las clases pues más pudientes, ¿no? Los cuadros, las joyas, todo eso lógicamente ha terminado en nuestros museos. Pero lo que ocurre en un barco cuando naufraga es que se estabiliza y conserva los tejidos, conserva la cerámica, por supuesto, conserva los objetos, los ajuares de esas personas. Pero estamos hablando igual de un duque que de un grumete. Es decir, hay una cuchara de un humilde español del siglo XVIII junto al rosario de un marinero o junto a un cáliz que viajaba, junto a cargamentos preciosos que no tienen por qué ser de oro y de plata, que podía ser la grana cochinilla, que era un tinte que se empleaba incluso en las pinturas de nuestros maestros del siglo de oro, daba el color rojo, ¿no? Y era un bien preciadísimo.
o tejidos. Incluso los propios marineros. Incluso, por supuesto, y evidentemente los restos humanos normalmente se conservan también. Ahí hace poco hice yo un reportaje sobre un naufragio en Montevideo, en Punta del Este, que es del siglo XIX, donde no solo están los cadáveres de los marineros, sino que incluso están con sus uniformes todavía. Es una cosa realmente asombrosa. Y todo ese patrimonio tenemos que ser conscientes de que tiene un valor y de que hay que defender ese valor, que es el valor de nuestra historia. Y que es una historia que compartimos con todos los países americanos. Por eso yo he tenido el empeño de traer a invitados colombianos, mexicanos, portugueses, incluso uno de Estados Unidos, que es de origen portugués también. Son todos científicos y todos están en esta pelea de no dejar que unas empresas sin escrúpulos borren nuestra historia y además la humillen con un relato que da la impresión de que ellos están salvando con ese oro que está manchado por una especie de tara de conquistadores, pues salvándolo, redimiendo a la humanidad de una explotación de los conquistadores, que no es real. Porque lo que va embarcado en esos barcos no es una crueldad encastillada, lo que va embarcado en esos barcos es una sociedad mestiza, y una sociedad que además estaba sufriendo una gran tensión por esa globalización. Aquí y allí, familias de Extremadura, que el padre se iba a América a hacer fortuna y buscar, pues lógicamente, engrandecer su patrimonio, o familias de funcionarios que eran criollos y que viajaban a la metrópoli para educarse, para venir a las universidades, para ser nombrados, para hacer gestiones, o por supuesto comerciantes que traían sus bienes o que iban allí a venderlos. En fin, hay una complejidad de la que estas empresas de cazatesoros no quieren ni oír hablar. Pero es lo más bonito, porque allí se han ahogado rezando con el mismo rosario ese pequeño grumete, un indígena que a lo mejor era sirviente de alguno de los criollos, podría ser, o alguno de los comerciantes, o de alguno de los nobles. Todos se fueron a pique juntos. Es el retrato de una sociedad que está ahí preservado por el fondo del mar. Hay que pensar muy bien quién es el que puede ir allí a abrir todo eso y con qué fin. Y eso es lo que queremos defender en este seminario. Y contarlo a través de los máximos expertos que hay en el mundo. Es decir, gente que ha estado buceando en ese tipo de yacimientos, que nos puede contar qué es lo que se encuentra, cómo hay que tratarlo, cómo ahora, no se puede. Ahora vamos a ir, Jesús, con el programa y nos vas a contar un poquito en qué consisten los expertos, quién son, de qué van a hablar. Vamos a desgranarlo. Pero antes me gustaría, en fin, pongo encima de la mesa la siguiente reflexión. ¿Cuánto hay de leyenda negra en toda esta operación del Galeón San José? Porque no se trata de un barco francés hundido en la costa india que va a ser recuperado por japoneses. No. Se trata de un barco español hundido en Colombia que va a ser teóricamente rescatado por ingleses. Es decir, otra vez los hispánicos y los anglos en Cartagena de Indias, es decir, parece que la historia se vuelve a repetir, ¿no? Y además, otra vez vuelven a ganarnos la batalla, el relato. Ellos son los que vienen a sacarlo, porque nosotros no tenemos medios económicos, los que vienen a recuperar la historia. Es decir, ¿tiene algo de leyenda negra todo esto? Yo creo que hay una hermosa simetría en esto que nos estás contando y que creo que tenemos que ser conscientes de ella, que es la mejor manera de luchar contra ella. Porque el problema de la leyenda negra es que la tenemos nosotros dentro, asumida. Y eso hay que sacarlo fuera. Eso es una de las primeras misiones de reivindicar esta historia. Es verdad que aquellos actos, en aquel momento era un marino inglés que iba a atrapar el San José para llevarse el tesoro hacia Londres, evidentemente, y no pudo. Hubo una gran batalla, corta pero intensa. Los buques estaban a menos de 60 metros uno de otro, disparándose andanadas de cañonazos. Hay que intentar comprender lo que era eso, ¿no? Alguno de esos cañonazos debió de dar en la Santa Bárbara del San José y estalló, se abrió por la mitad y se fue a pique. Los que no lograron, aquellos ingleses no lograron, y además les sentó muy mal, ¿eh? Porque ahí está por escrito en los documentos históricos, se enfadaron mucho con la imposibilidad de llevar esos tesoros a Gran Bretaña, porque los pocos barcos que pudieron apresar no llevaban prácticamente nada. Y sin embargo, sus descendientes, pues parece que gracias a que han llegado con ínfulas de que tienen una tecnología maravillosa y unos espejitos, que da la impresión de que también en eso saben engañarnos, van a ser capaces los colombianos de darles
de abrirles la puerta para que puedan llevarse finalmente ese tesoro. Yo creo que hay algo muy feo en ese reflejo, yo me que siento, como tú dices, es de la leyenda negra, ¿no? Me siento, Jesús, el hecho de que sea la antigua, la nueva España, me siento un poco traicionado. Es decir, que los colombianos concedan la posibilidad a los ingleses de recuperar ese tesoro y que les den la mitad del tesoro de un barco español, me siento traicionado. No me sentiría tan traicionado si fuera un barco en aguas, no sé, de Singapur, pero si es de Colombia, sí. Yo fíjate lo que te digo, yo creo que no es toda Colombia, es un presidente que tiene evidentemente lazos de amistad con algunos empresarios británicos con los que ha pactado esto, pero es que dentro de Colombia, entre ellos los amigos que vamos a traer, que son profesores de universidad, arqueólogos altos, científicos de allí, están horrorizados con lo que está pasando. Yo creo que toda persona bien educada y que ama su historia no está de acuerdo con este plan que tiene el presidente. Para empezar, porque ha firmado un contrato protegido por el secreto de Estado. Tú imagínate que en España aquí... Ah, que no se sabe en qué consiste. No, se ha sabido 2 años y medio después, cuando ya no tenía ningún arreglo. Pero tú imagínate que eso lo hace el gobierno español. Voy a firmar un contrato, no se sabe con quién, no se sabe con qué condiciones, porque nos va a salir muy barato una cosa que queremos hacer. Pues evidentemente eso no cumple los estándares de un país desarrollado. Pero contra eso hay instituciones en Colombia que han peleado y han peleado muy duro. Desde luego aquí les hemos ayudado, yo he publicado todo lo que he podido para dar luz y taquígrafos a cuantos datos se iban conociendo de esos pactos tan oscuros. Pero allí, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación pues está mirando cada pacto, cada orden ministerial al dedillo para comprender si es legal o no es legal lo que se ha hecho. Y las universidades han unido sus voces pues para criticar precisamente lo que no parece que sea un ejemplo de contratación pública de cara a investigar nuestra historia. Más bien lo que parece es un apaño entre amigos de vamos a repartirnos un botín. Al final, ¿qué van a tener? Es muy triste, porque van a cambiar la posibilidad de tener algo que es pionero en la historia de la investigación, de la historia naval, por un puñado de monedas. ¿Por qué? Porque por extraño que nos pueda parecer, ningún país que descienda de la monarquía hispánica, ni los de América, ni nosotros, todavía hemos excavado un galeón. No sabemos muchísimas cosas de lo que se oculta en estos barcos de la carrera de Indias. Aunque parezca extraño, es verdad, a 2018 no hemos sido capaces de hacerlo todavía. No hemos hecho una publicación incluyendo el estudio de todos los restos de un buque, pues como han hecho en Inglaterra con el Mary Rose o en Suecia con el Vasa. Y luego, esto de venderle la mitad al que venga a sacártelo, pues con recordar que el Museo Vasa es el museo más visitado de Escandinavia, por encima del Museo ABBA, que tiene unos cuantos seguidores, y que supone probablemente la industria cultural más exitosa de toda Escandinavia, por tanto, pues yo creo que hay que decir que es muy mal negocio. El hablar con empresas de cazatesoros, con ladrones de tumbas, con ladrones de historia, cuya prioridad es la comercial, la mercantil, y no el estudio y el aprovechar los vínculos que puede generar el estudio de esa historia, no es su prioridad, yo creo que es muy mal negocio. Sería precioso que del espíritu de este encuentro que vamos a hacer, bueno, pues surgiera un proyecto, hay posibilidades, hay proyectos en México, por ejemplo. México es un país que tiene nuestra misma conciencia hacia la historia y hacia el respeto por la arqueología y por los métodos científicos, y además están convencidos de que para estudiar la historia común no hay mejor manera que hacerlo en común, entre ellos y nosotros, abierto a otros países, pero que fundamentalmente sean España y la Nueva España, los descendientes de la Nueva España, que son los mexicanos, quienes, por ejemplo, pongan en marcha el proyecto del Juncal, que es otro buque que naufragó, en este caso no luchó contra los ingleses, sino contra una tormenta muy, muy grande, y que se hundió en 1631. Y sería un bonito primer proyecto para romper este maleficio del San José. ¿Sería el primer proyecto de arqueología naval hispánica? Sí, evidentemente, de carácter... Porque aquí opera el componente del respeto a la arqueología, el respeto a los muertos, pero también sospecho, por todo lo que te estoy oyendo, Jesús, y por todo lo que veo en el programa, que opera también cierto sentimiento de identidad panhispánico. Efectivamente. Es decir, somos nosotros y son los anglosajones. La historia vuelve a repetirse y nosotros, veo aquí que en el programa, y si quieres vamos desgranándolo ya porque nos quedan 5 minutos, veo que en el programa, y tal y como viene repitiéndonos, hay expertos científicos y arqueólogos españoles, pero también los hay
de toda Hispanoamérica. Efectivamente. ¿Qué se puede encontrar un madrileño o un visitante o un turista de la capital que el miércoles 11 de julio, que es el día que empieza este simposio, se acerque al Museo Arqueológico Nacional? A ver. Pues mira, lo primero, la conferencia inaugural es a las 10 de la mañana y la hace un fabuloso historiador español que se llama Manuel Lucena, que es un investigador del CSIC, de nuestra institución científica, y que va a hablar de la leyenda negra y la conspiración del lenguaje. Es decir, va a presentarnos, va a limpiar todas esas mezquindades que las empresas sin escrúpulos quieren que asociemos al tesoro, y va a hablar de lo que significa ese tesoro, que es la historia global de España. Es decir, nuestra historia, y sobre todo en esos siglos, es una historia que no se puede comprender, digamos, como una historia reducida a nuestro territorio nacional, sino que es una historia de cómo España se expandió por el mundo y hizo muchas cosas: conquistar, poner rutas comerciales, descubrir y avanzar en la ciencia, avanzar en la tecnología, un proceso de fabricación de naves cada vez mejores. Es un proceso, un esfuerzo colectivo como nunca hemos vuelto a hacer. Es de lo que somos capaces cuando nos unimos. Esa es una de las claves que guardan los galeones. ¿A alguien no le interesa esa historia? Yo creo que es bonito escucharla. Creo que se ha caído el micrófono, disculpa. Sí. No te preocupes. En definitiva, se trata de derribar la leyenda negra. Efectivamente. Eso con respecto al primer invitado. Es el primer invitado. Y una vez que ya tenemos el foco puesto en la belleza de estudiar la historia así, viene un científico colombiano, director de un museo de los pueblos del Caribe y de la Universidad del Norte, a hablar de lo que han sufrido ellos con el caso del San José. Él va a hablar de cuando el expolio lo hace un gobierno, cómo se siente la comunidad científica. Eso va a ser un gran contraste, ¿no? En la siguiente sesión viene una investigadora mexicana que lleva 20 años investigando, empezó investigando el naufragio del Juncal y ha terminado investigando la historia de toda la flota de 1631. Porque se ha ido dando cuenta que es como lo de las cerezas, ¿no? Tú vas sacando un dato y sale otro, y sale otro, y sale otro, y sale otro, y al final es tal el mapa de complejidades, no en el mal sentido de lo complejo que sea comprenderlo, sino en lo hermoso que es poder ver que está todo trenzado. Todo un universo. Es todo un universo, es toda una civilización, porque lo que llevamos nosotros, digamos, a América, y lo que hicimos allí, es crear una civilización con los pueblos que había allí. Y también vendrá Felipe Castro, que es una de las grandes voces de la arqueología mundial. No hay probablemente nadie que sepa más de la arquitectura naval de los barcos de época moderna, tanto españoles como portugueses. Él es de origen portugués. Y lo que va a explicar es precisamente esto: ¿por qué es tan importante para los pueblos que proceden de Iberoamérica el comprender bien qué hay en estos yacimientos? ¿Y por qué tenemos que estudiarlos bien? Porque hay muy buena parte de nuestro futuro y de nuestro orgullo y nuestra innovación, nuestro optimismo hacia ese futuro, escondido entre los restos y en cómo los estudiamos. Imagínate que se juntaran universidades de 3 o 4 países, crearan una escuela mientras esto se estudia, avanzaran todas las técnicas gracias a eso de sumergirse, porque entrar en el fondo del mar es algo bastante difícil y exige alta tecnología y exige, pues, fallar y volver a aprender y mejorar las cosas. Pues es que avanzaríamos un montón. Sería un avance científico, pero también un avance comunitario, un avance hispánico. Nos queda un minuto, si te parece, Jesús, simplemente citar. Rápidamente. Después viene una sesión en la que se va a centrar en la ética pública, en cómo las leyes pueden defender y ayudarnos a esto, y se suman grandes instituciones para apoyar, como las Reales Academias de Historia y Bellas Artes o la Armada Española, que también va a estar allí presente. Y luego por la tarde, pues vamos a hablar de una cosa muy bonita, que es el paisaje cultural. Cuando tenemos un yacimiento arqueológico, el paisaje cultural es esas cerezas que vas sacando, ¿a dónde te llevan? Pues te llevan a que seguimos siendo hermanos en ese yacimiento. Te llevan a cómo puedes hacer una industria cultural asociada a eso, al turismo, que puede ser interesante con museos, o por ejemplo hay un pecio en España, en Villajoyosa, donde hay visitas turísticas, donde van, tú puedes ir buceando y ves, es un pecio romano, ves en este caso las ánforas, te lo explican todo bien y empiezas a amar mucho más ese patrimonio. O sea, y eso es rentabilizar también los pecios y nuestra propia tecnología. Tiene una incidencia económica maravillosa. Esto solo es con respecto al miércoles 11 de julio. El seminario se extiende hasta el día 12, es decir, el jueves concluye. No nos da tiempo por la mañana. No nos da tiempo a más. La última sesión es el jueves, día 12, de 10 a 11:30, que es un taller de divulgación y workshop.
Jesús, no nos da tiempo más. Te agradezco mucho. Yo les invito a que vayan al Museo Arqueológico Nacional y a ti personalmente te agradezco mucho que hagas esto porque es muy interesante y muy necesario. Y espero que quien vaya de verdad disfrute mucho y aprenda a amar un poquito más nuestra historia. Vamos nos vamos ya al informativo y no se pierdan a Esperanza Aguirre en El Gato al Agua esta noche. No se lo pueden perder.